¿Cuál es la diferencia entre el este de Los Ángeles y Los Ángeles? Es un país totalmente diferente. Espero que te vaya mejor aquí que en Las Vegas. ¿Tiene qué? Es mi casa. Gracias. Apuesto que no encuentras esto en Las Vegas. Tienes razón. He soñado con esto durante 18 meses. No, mijo. Como siempre. Gracias. 18 meses. ¡Salúdame a tu mamá! ¡Y no te metas en problemas! ¡Órale! ¡Necesito un corte, homies! ¿Cuándo? Mañana a las 11. ¡Órale! Miklo, mueve a esos mojados o no les voy a pagar. ¿Oíste lo que dije? ¡Ya te oí! Que muevan las nalgas, todavía faltan dos camiones. Ya hicimos más de la cuenta, mandas mucho. Ese lodo vale $1,500, que lo bajen o ellos lo van a pagar. Es tu error, díselos tú. No defiendas a los mexicanos contra tu padre, solo díselos. ¡No chingas! Malagradecido, yo fui quien te sacó de la cárcel. Si tanto los amas, agarra una escoba y gánate la vida como ellos. Conseguiré un hombre que sí. ¡Búscate otro esclavo, papá! ¡Me voy a casa! ¡Lárgate! ¡Estás despedido! ¡Le voy a avisar a tu oficial de libertad condicional! Me hubiera gustado ver la cara de tu padre. Lo golpeaste, Talle. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Miklo! ¡Me matará si te encuentra aquí! No te preocupes, mamá. No te volverá a tocar. No después de lo que hice. Yo conozco a ese cabrón. Te denunciará. Miklo, ven, súbeme al cierre. Si el juez sabe que estás aquí, me suspenderá el cheque. Lo necesito mucho. Ay, mi amor, estás frío. Oye, mami, en 6 días, solo en 6 días, ¡bolas! Estaré libre. Ah, ¿bolas? ¿A qué te refieres? ¿Qué vas a hacer en 6 días? Es mi cumpleaños, 28 de junio. Es mi cumpleaños, ¿ya lo olvidaste? No más libertad condicional. Ah, tu cumpleaños. 18, qué macho, qué guapo. Mamá. Pero para mí siempre serás mi chavalito. ¿Eh? Oh, se me hace tarde. A Beto le choca esperar. Oye, Miklo, puedes quedarte con tu tía Dolores, ¿eh? Vamos, te llevaremos.
Hola, linda. Dolores. ¡Dolores! ¡Saluda a tu sobrino! ¡Ay, mi güerito! ¡Ay, mijo! ¡Qué gusto de verte! ¡Ay, Paco! ¡Paco, ven aquí! ¡Uy! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Estás tan alto! ¿Cuánto te quedarás? Vine a quedarme. ¿Estás en libertad? No, no, no. Su cumpleaños será muy pronto. Escucha, me tengo que ir. Dolores, Miklos se quedará aquí por un tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú tienes más espacio. Te quiero, mijo, ¿eh? Lupe, eres mi hermana, pero ya estoy harta de andarte cuidando. Si no te mira, cuidas sola. He tratado de ser como tú, pero no puedo. Yo me volvería loca. Órale, mira quién nos honra con su presencia. Vine a quedarme, Holmes. ¿Qué tal? ¿Qué pasó, ese? Dijiste que nunca ibas a volver, ¿eh? Ya me conoces. Siempre vuelvo con mis carnales del este. ¿Qué pasó? ¿No aguantaste a tu jefe, el gabacho? Paco, Miklos se va a quedar con nosotros por un tiempo. Ve haciéndole campo. Chale, solo comparto mi cuarto y mi tele con una vieja. Este puto que se queda en el garage. ¿Ah, sí? Pues, ¿sabes qué, Mr. Chale? Tú no eres el gallo aquí, ¿ah? Esta es mi casa. ¿Me entiendes? Es tu primo, tonto. Dale este recibo de luz a tu padrastro y dile que tiene que estar pagado esta tarde. Vale más que te tapes bien, pendejo. Así no me despertará tu piel fluorescente. Vámonos. Hey, guacha, tres pinches puntos, ¿ese? ¿Desde cuándo dejamos que tres puntos hagan esto, Holmes? Te crees muy chingón, vato. Los tres puntos son una bola de mamones que vienen aquí nomás en la noche. Valen madres, ¿eh? Simón, carnal. ¿Y para qué chingados viniste aquí, eh? Porque me debes 5 bolas, ese. Y vine a cobrarte. ¡Con interés! ¡Chigüero, te voy a chingar, güey! ¡Ándale, hijo de... ¡Te voy a chingar, güero! ¡Vale más que le corras, vato! Órale, mijo. Este es Quetzalcóatl, el gran rey azteca, que fue poeta. Él gobernó el reino de Aztlán, que iba desde México y llegaba hasta Califas. ¡Sexy, mamazota! Pon atención, pelao. Te voy a enseñar todo sobre Aztlán, porque este vato volverá algún día a reclamar el reino de la raza. ¿Guachea? Suávese, pero... ¿Por qué le pusiste mi placa? Porque tú me ayudaste, se. Lo hicimos juntos, carnalito. ¿Qué hubo? Mijo. Ahí te guáchese. Paco, ¿qué pasó? Chales, no puedes sorprendernos, ya que están los perros emplumados de Louis cuidándonos. Oye, el gallo negro se ve bien bravo, ese. Yo le pondría feria a él. ¡Suave! ¡Órale, guaché! ¡El Miklos! ¡El Miklos Delca! ¿Qué pasó, ese? Nada. ¿Cuándo llegaste, güero? Hoy, de Las Vegas. ¿La gran cosa o qué? Mira, papá. Miklos. Hola, tío mano. Miklos. ¿Qué haces aquí? Nada. ¿Y tu padre? Pues, está bien. ¿Tu jefita? Mi mamá quiere que pagues esto. ¡Ponte trucha! ¿Cuándo vas a pagar tu parte? Chale, yo estoy en el plan de disfrute por ahora y pague después, ¿eh? ¿Qué has hecho sobre los marinos? Ya hablé con el reclutador Bentley. Te está esperando. Y recibir órdenes de un raso como tú, chale, con eso, olvídalo. Tú serás mi padrastro, pero no eres mi comandante. Tú comes y duermes en mi casa y mientras sigas haciéndolo, no me vuelvas a hablar así. ¡Ten respeto, entiendes! Sí. Venga, mijo. Quiero quedarme con Cruz. Ya hiciste tu tarea. Sí. No eches mentiras. A la troca. Hey, cálmate con mano, Holmes. Él solo quiere que trabaje. Ey, es tu jefe, no el mío. Que te mande a ti, ¿eh? Aliviánate, carnal. ¿No te agüites conmigo? ¿Y esa ranfla quema o qué, ese? Chale, es de un cliente. No la podemos usar. A la verga. ¿Dónde quieres ir, Vegas, vato? Al pino.
Ese pino representa el este de Los Ángeles. Es bueno estar en casa. Que no. ¿Sabes qué es? Mis pinturas llegaron a las finales. ¿De veras, man? ¿Lo hiciste de veras? Simón, en todo Califas todavía sigo ahí. ¿Qué hubo? ¡Órale! ¡Te aventaste! Te van a dar el premio, Holmes. No está mal para un chicano, ¿eh? Oye. Oye, Cruzito. ¿Qué pasó ese? ¿Todavía tienes la pluma y tinta? Simón, ¿por qué? ¡Hey! ¿Qué esperas? ¿Que no te encueras? ¡Pícale, carnal! ¡Quiero mi placazo! ¡Hey! Mírate en el espejo, güero. ¿Acaso neva en LA? ¿Acaso hay gabachos con placazo vial? ¡Nel! ¡Chale! Ya lo tuviera si el juez no me saca de Islos. ¡Chale! No tuvieras ni madre, güero. Esta es cosa seria, Holmes. No se puede borrar. Si se arma una bronca, te pelas con tu gabacho jefe en Las Vegas. Ya, vato, déjalo. Oye, Miklo. Calmantes montes ese, ¿ok? Ya te tocará. 384, posible violación vehicular. ¡La jura, la jura! Estoy en libertad condicional. Hijos de su puta madre, man. Tú tranquilo. Pinche jura, siempre chingando. ¡Cálmese! Hola, oficial. ¿Cuál es el problema, señor? La altura de la defensa debe ser al menos de 10 pulgadas. ¿De veras? Tú, el del carro. Registro del auto y licencia. ¿Así tratan a los de Beverly Hills, ese? Quítate los lentes, por favor. Creo que te he visto. ¿Tienes algún récord? Sí, señor, tiene un récord. Tiene un gran récord. El famoso gallo negro con 13 knockouts. Paco Aguilar, el gallo negro. Tiene un gancho bien firme. Tú entrenabas en el club de los chicos, ¿no? 2 años, segunda división de los Guantes de Oro, hasta que se rompió su muñeca. Sí, lo recuerdo bien. Vites, órale, vato. ¿Es tu auto? Bueno, lo acabo de pintar, señor. ¿Qué le parece? Se ve bien. Escucha. Levanta la defensa unas cuantas pulgadas, ¿sí? Como tu gancho. Gracias, oficial. Lo haremos, señor. Está bien, vámonos. Pinche culero. Si no tuviera esa pinche placa, veríamos quién es más chingón. Cállate el hocico, ese. Y no vuelvas a usar mi boxeo para nada, ¿eh? Oh, chingado, no seas pendejo, ese. Solo trataba de ayudarnos, Holmes. Ya te dejé que me tumbares el tando una vez, vato. Pero vale más que no metas la pinche nariz en mi negocio. Te voy a dar en la madre. Ya, ya, vato. Vamos, hay que devolver esta ranfla. Ya sabes. ¿Tienes hambre, Miklo? Simón. Tráete algo de la tienda, ¿no? Cuando lleguemos a mi cantón, refinamos. Veremos si mamá Dolores hizo algo. ¿Qué tal los panecillos que hacía tu mamá? ¿Tus caritas de chocolate? Oh, sí. ¿Es blanco? ¿Te gusta el chocolate? Hey, súbele más de tu lado. Watching, homies. ¿Quién es? 3 puntos, ese. En nuestro pinche callejón, ¿no? La chingada, 3 puntos, ese. Pinches putos, cruzaron la línea, ese. A la tierra de los muertos, ese. 3 fileros, Holmes. Chale, nomás la verga en los tramos. Tenemos que hacer algo, man. Ese. ¿Tenemos que hacer algo? Pues entonces haz algo, gallo. Chale. ¿Estás listo? Órale, ¿por qué quieres pelear con Cállate, pinche hocico, baboso. ¿Qué pasó? ¿No querías tu placazo? Haz algo, quiero ver tu color por dentro. Olvídalo, ese. ¡Vamos! Oye, ¿qué pasa contigo, ese? Ya lo sabía. Amarillo. Déjalo solo, carnal. ¡Guáchame para que aprendas! ¡Ey, pinche kamikaze! ¡Miklo, espera! ¡Ey, pinche Coco Man! Este no es un pinche juego, hombre, ¿eh? ¡Ey, la vida es un riesgo, carnal! ¿Qué fregado se está haciendo? ¡Está locote, Holmes! ¡Guacha, guacha! ¡Se lo van a fregar! ¡Esto tiene huevos, ese! ¡No, va a empezar un pedo, Holmes! ¡Ey, apúrate, ese! ¿Cuál es tu prisa? ¿Tienes una ruca esperando? Deja que el homeboy se dé gusto. ¡Malditos punks! Si quiero vengo día y noche, este barrio será mío. Déjate caer, Dimon.
Pon la placa de 3 puntos. Cuando vean el placazo se van a cagar. No podrán hacer ni madre. ¿Qué pasa? ¡Chica! ¡Y me matas locos! ¡Te voy a dar en la madre, pinche cara de Gasparín! ¡Sí, pela! ¡Entra el carro, Timón! ¡Pícalese! ¡También podemos jugar! ¡A la verga! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Puntos ese! Spider, puto, pintas nuestra pared, yo te pinto las nalgas. ¿Por qué no quieres fregar la ranfla, baboso? Damas y caballeros, es un placer para mí el anunciar a los ganadores del concurso escolar anual de arte de la ciudad de Los Ángeles. Y el primer lugar es de la preparatoria Lincoln, Cruz Candelaria. Adelante, Cruz. Así que, Cruz, aquí está tu placa, tu premio de honor. Y aún algo más importante que esta placa, quiero darte esto, que es tu beca del Colegio de Arte y Diseño. Que tengas un tremendo éxito en el futuro. ¡Órale, Cruz! ¡Muy bien, Cruz! Gracias. Quiero dar un agradecimiento especial a mi abuelito, aquí presente, a mi padre y a su esposa Dolores, a quien quiero mucho, y a los vatos locos. ¡Viva los vatos locos! Está bien cagado ese. Pícale hondo para que le dure. ¿Quieres que te detenga? Ay, 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 ay. Cholo, no llores. Ey, Cruzito, ya me lo acabas, man. Remíndame los caquis. Esta tarde me dieron mi placa ese y ahora tendrás la... ¡Órale! Ey, tus ojos azules se vuelven café ese. ¡Café cajita! Órale, carnal. Así está la cosa. Ya no puedes volver a la fantasía ni tampoco creer que el gato jamás atrapa a Piolín. Chale, aquí no, ese. ¡Órale! Ahora caminas con nosotros. ¡Órale, cabrón! Y defiendes el barrio. ¡Dale, güero! ¡Lléguenle, cabrón! ¡Patos locos pa' siempre! ¡Pa' siempre! ¡Pa' siempre! ¡Órale! 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 Atízalo. ¿Qué ole? ¿Qué ole? ¡No, chale! ¡No! ¡Déjate! ¡No! ¡Aguántate! ¡No te duele! ¡Ay! ¡Chale! ¡Ay! ¡Toma! ¡Tómalo, mano! ¡Toma! ¡Sí! ¡Eso sí! ¡Ahora sí somos carnales hasta la muerte! ¡Órale! Ey, estuvo suave cómo te descontaste a esos putos. ¡Órale! ¡Órale! ¡Es lo bueno de la vida! ¡Ven a ver esta caricatura! ¡Es muy chistosa! ¡Quítate el sombrero, Juanito! ¡Yau! ¡Guachen, miren! ¡No está mal para un loco del barrio! ¿Cómo la ven? Nunca habíamos ido al centro más que para pagar multas. O la fianza de alguien, ¿verdad? ¿No te dije que algún día sería importante? Sí, Cruzito, eres igual que un estallón entre las mulas. Te convertirás en una leyenda. Igual que Pancho Villa o Joaquín Murrieta. ¡Abajo! Para mi jefito. ¡Salud! ¡Salud! ¡Es mi pachanga! ¡Divertirse! ¡Oye, ¿dónde están parqueando?
Frankie, préstame las llaves del carro de tu carnal. ¿Eh? ¿Pues qué crees que soy, un pendejo? Oh, culero, ¿ves cómo eres ese? A ver quién pinta el retrato de tu ruca como quieres. ¡Oh, pinche ojete! Ya no me das un poco, me gusta crudo. ¡Yepa, yepa, yepa! ¿Quieres que te ayude, vato? ¡Qué chingados, putos! ¡Este no es su pinche barrio! ¡Sácalo! ¡Culeros! ¡No! ¡Culeros! ¡Dale! ¡Déjalo! ¡Ah! ¡Dale la madre, culé! ¡Yo también le quiero dar! ¡Ándale, baboso! ¡Vamos a darle a este vato loco un buen viaje! ¡Ah! ¡Vamos a enseñarles a estos putos quién somos! ¡Ya no van a chingarnos más! ¡Voy a arrancarle la placa! ¡Será mía para siempre ese! ¡Pero qué escándalo se trae! ¡Cállate, los cinco, y métete a tu casa, viejo! ¡O te pongo a dormir! ¡Vámonos a la chingada para chanquear! ¡Ahora tres puntos control este barrio! ¡Qué te hicieron, ¡Ay, mi espalda! Aún está bajo la anestesia. Debo volver a examinarlo. Tiene contusiones múltiples. La vértebra torácica de su espalda está rota. ¿Cuándo sabremos si va a estar bien? El vaso está dañado. Tendré que operarlo para detener el sangrado. Si tiene infección abdominal, se prolongará su estadía. Lo siento, no es todo por ahora. ¿Qué pasó? ¿Tenemos los vatos afuera? Vámonos. ¡Órale, vatos! ¡Cállate, Chuy! ¡Cierra la puerta! ¡Vamos, Paco! ¡Apresúrate! ¡Tres puntos! ¡Nos las van a pagar, Holmes! ¡Cállense! ¡Cállense! No vamos a atacar esta noche. Nos van a estar esperando. Les vamos a dar en la madre en la mañana. ¿En el día? Mañana es domingo, ese. Pues no van a ir a misa, pendejo. Vamos a caerles ahora mismo. ¡Órale! ¡Dame eso! ¿Creen que no les quiero dar? ¿Crees que no quiero? Tengo un pinche veneno para Spider, pero para mañana. ¡Chale! ¡Paco, Paco! ¡Ey, ey! ¡Cálmate, sí! ¿Qué estás haciendo? No podemos dejar que entren a nuestro barrio y hagan lo que quieran, ¿eh? ¿Con quién pelean? ¡Tres puntos! ¡Chuy, ¿con quién están peleando, pendejo? ¡No les hables así! Mismos. ¡Vámonos, Chuy, vámonos! ¿Qué estás haciendo? ¡Son mis carnales, son mi familia! ¡Yo soy tu familia! ¡Deberíamos estarnos cuidando unos a los otros, no peleando por un pedazo de esquina! ¡No somos nada! ¡Paco! 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 ¡Paco, mi hijo! ¡No, Miklo! Lo siento, tía. ¡Me gusta el campo ese! Oye, Kool-Aid, ponte el jalapeñito en los tramos. ¡Ey, carnal! Nomás estaba marcando nuestro nuevo terreno. Simón, somos los nuevos dueños. Los vatos locos ya marcharon. ¡Guachen el paisaje, homies! Me voy a hacer un chante de poca madre. Con alberca, cerco de estacas blancas y todo. ¡Hey, Joker! ¡Está de aquellas tu mamacita, Holmes! ¡Guárdame un cachito! Ven, baby. Espera, papacito, están guachando. Espera, dame. No. Watch it, Spider. Es el puto del callejón. ¡Hey, Spider! Ese vato loco debe estar zafado para venir aquí, man. ¡Pilería está mi carnal! ¡Vine a darte la madre, puto! ¡Déjenlo, pinche chaval! ¡Órale, vatos! ¿Qué van a hacer, ese? Cálmenla, homies. Me las pagarás a mí, pinche mamón. ¿Quieres dejarte caer, puto? ¡Pues vente! ¡Órale, pues, pendejo! ¡Ey, puto! ¿Quieres otro placazo, baboso? ¡Entonces ven por él, pendejo! ¡Chinga tu madre! ¡Te voy a sacar el pinche corazón, puto! ¡Dónde! ¡Que se vayan a la verga los otros vatos, ese! ¡Chucky, vente! ¡Vente! ¡Te metiste con mi familia, ese! ¡Me las tendrás que pagar a mí ahorita! ¡Cara a cara, culero!
¡Órale, pinche puto! A ver qué clase de hombre eres en el día. ¿Qué pasa, Spider? ¿Me tienes miedo? ¡Nos vemos en la pinche vuelta, baboso! ¡Te voy a aplastar como el pinche mosco que eres! ¡Ven aquí, pinche puto! ¡Vámonos! ¡Muere, hijo de tu... ¿Dónde vas, chavala? ¡Levántate! ¡Levántate! ¿Ya no andas tan bravo ahora, ese? ¿Quieres ver cómo se siente? ¿Quieres ver cómo se siente con el pilero, puto? ¡Ándale! ¡Párate! ¡Párate! ¿Para qué corres, güey? No le hubieras hecho eso a mi hermano Cruzito, ese. ¿Me entiendes, Méndez? ¿Quieres bailar? ¿Conoces el ritmo de ensartar y cortar? ¿Te gusta bailar, ensartar y cortar, ese? ¡Manténlo, Miklo! ¡Ven acá! ¡Suéltenme! ¡Putos! ¡Piedad de vatos locos! ¡En caso de que quieras saber el perrero! ¡Suéltalo, Miklo! ¡Suéltalo! ¡Ey, Jorge! ¡Ya pagó por lo de Cruzito ese! ¡Está marcado de por vida! ¡Hijo de la chingada! ¡Paco, no! ¡Cruzito está vivo ese! Además, cuando un perro está boca arriba, se acabó. ¡Chale! Sí, míralo. El perro está boca arriba. ¡Cuidado, métete! ¡Toma, pinche puto! ¡Chicana, vato! ¡De veras!
¡Sinor, carnal! Tú nomás agárrate, Miklu. Vas a ser libre como una paloma, vato. ¡Van por la calle, Floro! ¡Tira el pinche cuete! ¡Cálmenla! ¡Esta es la escopeta de tu jefe! ¡Tírala por la ventana! ¡Cálmenla! ¡Es mi barrio! ¡Ellos son pinches turistas! ¡No van a torcer a nadie, Holmes! ¡Guacha! ¡Les tengo una sorpresa a esos pinches putos cuando llegan a la Indiana, Holmes! ¡Me la pelan, turistas! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Paco! ¡Vámonos, Miklu! ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos, Holmes! ¡Paco, córrele! ¡Córrele! ¡Paco! ¡Córrele, carnal! ¡Córrele! ¡Vatos locos para siempre, carnal! ¡Que no! ¡Ándale! ¡Rápido! ¡Policía! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Tiene que ayudar a mi primo, Holmes! ¡Cállate! ¡Arríbate al auto! ¡Está herido! ¡Cállate! ¡Haz lo que te digo! ¡Arriba las Mira. Manos! ¡Arríbate al auto! ¡Le dispararon a mi primo! ¡No te muevas! ¡Arríbate al auto! ¡Anda, muévete! ¡Espósalo! ¡Ey! ¡Ayuden a mi primo! ¡No te muevas y cállate! ¡Paco! 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 Ya van dos, falta uno. Hola. Muy bien. A ver qué llegó. Ya llegó el pescado fresco. ¡Muévete! ¡Síguelo! 58-271. ¡Hagan una fila! Cerca, B69345. ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Vas de paseo por el parque? ¡Muévete! Oye, chula, hace mucho tiempo que no tengo una muñeca a mi lado como tú. ¡Quieres ser mi vieja! ¡Ey, negrita! Este toro hace mucho que no monta. Tengo lo que necesitas. Pongan a esa nena conmigo. ¡Ey, güera! ¡Mamita! ¡Mira! ¡Aquí tengo algo para ti! ¡Ven para acá! No deben hacerle caso a nadie más que a mí. Ya quedó claro. Soy el patrón. Soy su jefe. ¿Ha quedado entendido? ¡Ahora caminen! ¡Hasta la puerta! Hay un letrero blanco sobre la puerta. Les quitarán las esposas, los revisarán de cabo a rabo y estarán en casa. ¡Bienvenidos a San Quintín! Preso John, 515. ¿Tienes visita? Hombre, Connie. Número. No lo recuerdo, señor. Apréndetelo. ¿El que sigue? Sweet, D5633. Voy a cortar el cabello. Como quieras. Mira quiénes están ahí. ¡Hey, Cruz! ¡Mira lo que pasa! ¡Hey! ¡Hola! Se ve hola. Bien, ¿verdad? Sí. ¿Cómo están? ¿El bastón del abuelito, Ira? ¡Hey, Holmes! ¡Órale! Con esa operación que te hicieron, te ves como nuevo. Espera a ver tu sorpresa. ¡Simón! ¿Sorpresa? Está a la vuelta de la esquina. ¡Guacha, eh! ¿Puedes creerlo? Los marinos lo han convertido en todo un hombre. ¿Ese lo conoces? Hey, carnal. ¿Qué hubo, le champ? Caminaré desde aquí. Ay, no, 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 mijo. Ay. ¿Tú crees que podrás? Oh, sí. Mamá, me hacen un favor. Déjenme a mí y a Paco caminar hasta el carro. ¿Y yo? ¿Puedo ir con ustedes? No, nos vamos. ¿Puedo ir con ustedes? Oh,
Ahorita te veo, ¿ok, mocoso? Ve con mamá. Adiós, rápido, niños. Caminen, caminen. No se tarden. Crucito, nos vamos en el carro. ¡Ándele! ¡Juanito, ándele! ¡Vamos, carnal! ¿Ya? Vamos, sí. Ah, ¿tú qué estabas? Se ve bien. Ve si puede caminar. ¿Estás bien, man? ¡Shh! Espérame. ¡Corre! No puedes hacer esto. La pinche pierna, Holmes. Dámelo. Ábrelo, sí. Más, más. Ahora sí. ¿Te sirven? No, no me hace nada. La morfina es otra cosa. No puedo correr, ni dormir, ni tocar el acordeón. Ojalá pueda pintar, carnal. Claro, carnal. Lo harás. Mira, vato, un pinche marino ese. Chingao. Sí, era esto la cárcel, ¿no? Pero después del entrenamiento no sé si habrá escogido bien. Shh. Mejor que donde está Miklo, Holmes. Pobre güey. ¿Qué pasa, cariño? ¿Cómo te va? Hola, mi amor. Hola, bonita. ¿Eres rubia hasta las nalgas? ¡Vete a la chingada, puto! Ay, pero cómo le brillan esos ojitos azules cuando se molesta. ¡Déjame en paz, puto! ¡Te voy a matar! Oh. ¿Lo haría? ¡Ay, pinche esposo! ¿Dónde fregados agarraste esta placa, güero presumido? Soy de Pico Aliso. ¡Ey, Cenicienta! La carne blanca no está en venta. Debes estar trabajando y la medianoche está muy cerca. Te equivocaste de marca. ¿Cómo te llamas? Bueno, Miklo Velka. Soy Popeye. ¿Conoces a mi carnalito Chuy Saavedra? ¿El Chuy? ¡Chuy! ¡Es mi carnal! ¡Órale ese! Hay unos vatos que quiero mostrarte. La mayoría de estos presos no cliquean, no son unidos, nomás están llenando espacio. Son las pandillas las que controlan aquí. ¿Ves el mayate con el peine que está por allá? Es Bonafide. Controla el BGA, la guerrilla negra. Mándalo a chingar a su madre. O terminarás con ese peine ensartado en el corazón. Esos osos polares de la esquina. Son la vanguardia ariana, los AV. Esos güeros controlan la droga y matarían a cualquiera por un buen precio. ¿Cuándo me vas a pagar mi dinero, Prieto? ¿Y por qué no hacemos una tranza? ¿Siempre te gustó Campanita? ¿Qué pues? Apostaste dinero, perdiste dinero, paga dinero, pinche marrano. Y pronto, o tendré que contratar a Red Rider y sus cuates para que te quiten la grasa que te sobra. O tal vez acepte que me prestes a esa preciosa muñequita. Así me puedes pagar lo que me debes. Suave, Al. Te pago lo que te debo, pero no quieras asustarme con tu póliza de seguro AV, porque no olvides que yo también tengo una póliza con Ryder. Él sabe cómo tratar bien a un cliente. Bueno, ya que les va tan bien, supongo que tendré que aumentarles la renta a ambos par de putos. Para que aprendan. Ya estuvo, Beto. Se acabó. Ese, pues, ¿qué chingados traes? ¿Para qué dejas que esos putos te falten al respeto así? ¡Aliviánate, carnal! ¡Estás cagando el palo para nosotros! Nomás te estoy enseñando a todo este vato. Es Miklo, de mi barrio. Tú eres el que se tronó a Spider. Si buscas reputación, güero, entonces brinca. Mira, tres puntos como Spider. ¡No! Soy el cucuy. Se mió en los pantalones.
Pinche vato loco. ¡Vamos, carnal! ¡Lárgate antes que te haga mi puta! ¿Es tres puntos ese? ¡Ey! Eso de la calle es madera ese. Es diferente en la pinta. Cliqueamos juntos. Por poder, para protegernos. Así que tres puntos o el que tenga la fuerza para cliquear con la onda está suave. ¿Qué es la onda? Hay preguntas que no deberías hacer. Los que entran, entren. Los que salgan, salgan. Estos frajos son para ti. Yo no fumo. Pues que no importa. En la pinta, eso es dinero. Y tengo otra cosa. Un poco de grifa. Esa me la fumo ahorita, vato. Oye, ¿me dejas que te cuide por un rato? Porque tengo que protegerte, ¿no? Ok, vato. Somos carnales, ¿no? Órale, y nos controla, vato. Gracias, carnal. Órale, Simón. Órale, güero baboso, dame tu chonchón. Déjame en paz. Aquí todo se paga, ¿entiendes, puto? ¡Chinga tu madre! ¿Ah? Ok. ¿Ah? Eso, déjate. ¡Ah! ¡Pinche puto! ¿Ah? ¿Ah? ¿La quieres a las duras, ah? ¿Ah? ¿Quieres que te encuere? ¿Quieres que te viole, puto? ¿Ah? ¡Ah! Se nota el color de tu mole, gabacho. ¡Te voy a arrancar tu pinche placa, baboso! ¡Tú no eres vato loco! ¡Suéltalo! Está bien, Montana. Está bien. Ahora, mero mero, yo nomás estaba chingando. Ya te dije. No me traigas tu negocio aquí. Simón. Ese, la putería no vale en la onda. Es cosa baja. Somos más firmes. Chale, mi pedo no tiene que ver con la onda ese. ¡Madera! Eres de la clica. ¡Pendejo, yo fui onda primero que tú! ¡Ya se acabó! ¿Me entiendes? Deja tus putas en la sala de recreo. Órale, carnales. Vamos, debutantes. Tengo el especial del año, chuletas de puerco. ¡Venga, albarranitos! Esto vuelve impotentes a los hombres, pero no importa, no irán al baile de graduación. ¡Éntrenle, ciudadanos, éntrenle! Óyeme, esta chuleta es pura manteca. Quiero otra. Ay, no quiero decepcionar a tus dioses, pero a menos que tengas un cartón de cigarros, muévete. ¡Tu puta madre! Alá se avergüenza. Yo no soy musulmán. De acuerdo. ¿Qué te parece una apuesta en el juego del fin de semana? No me cambies la conversación. No me moveré de aquí hasta que no me des otra. Muévete, negro, porque te convierto en tapete para mi celda. Ey, ¿qué está pasando? Johnson, muévete. Pinche Black. Caga leche. Muy bien, a ver, todos los monos hambrientos, si les toca, les toca. Ahí está tu chuleta, ¿estás feliz? Muy bien, y ahora para mis pobres mojaditos. Lo siento, no hay tortillas. Un momento. Por ahí hay un rayo de luz iluminando la oscuridad. Ven aquí, amorcito. Vamos, estás haciendo esperar estos nopales. ¡Muévete, sí! ¡Ey, ándale, puto! ¡Ahora muévete, pendejo! ¿Cuál es la tardanza? ¿Qué está pasando? Está bien, sargento. Estaba fuera de la línea y se quedó atrás. Dame tu charola. ¿Te estás equivocando de tren? Deberías estar enfrente de la línea, delante de esos monos. Yo no viajo gratis en el tren de nadie. Aprovecha tu suerte y ve a comer con los blancos, que son los que viajan en primera clase. ¿Ahora comprendes? Pute en otro momento. ¿Estás celosa?
Ponta mi chuleta. Esa era la última. Quiero mi carne, puerco. Por favor, sé más cortés. Se me acabaron. Tenemos puerco una vez al año y sé que tienes más ahí dentro. Solo para los cocineros. Tal vez te vendan una. ¡No compraré lo que es mío! Ya sabes que aquí nada es gratis, joven. ¡Tu madre las da gratis, pinche puto! ¡Ey! ¿Qué sucede? ¿Quieres que te reporte? Tal vez quieras estar en el armario, ¿eh? Cálmala, carnal. ¡Muévete! Tenemos solo 10 minutos para comer. Ya la vendiste, Al. Por mucho tiempo lo has estado haciendo. Se acabó, así pasa. Ahora muévete, matachinches. Todos tienen hambre. Tú me las vas a pagar un día de estos, gringo, hijo de tu pinche madre. Ya despierta, Pedro. Ya despierta. Pero chingo ahorita. Chale, cálmala. ¿A dónde chingados crees que vas? Órale, cálmala, cálmala. Clávate, vato. ¿Y tú qué quieres? Creí que la querías. ¿Qué? Mi chuleta. Yo no quiero su pinche chuleta. Lo que quiero es su vida. Llévatelo para la chingada ese. ¿Qué quieres, vato? Tengo que hablar con el mero mero. No me voy a descontar hasta que hable con el mero mero. Oye, ¿por qué no juegas con los osos polares o con los mayates? Aquí es estilo Toluca. ¿Qué es Toluca? Es el juego azteca, donde si pierdes, mueres. ¡Ándenle! ¡Déjenme caer! ¡No me da miedo morir! ¡Ándenle! ¿Qué esperan? ¡Déjalo entrar! ¡Magic! ¡Carlos! Muchacho, vente aquí conmigo y yo te cuido. ¡Chingue tu madre! ¡Vámonos! ¡Ándale, ándale! Quiero estar con la onda. ¿Hablas español, güero? También los pericos. Estoy aquí por darle esquina a mi carnal. Me chingué aún 3 puntos porque iba a tronarse a mi primo. ¡Soy chicano! Chicanos contra chicanos. Eso es lo que ellos quieren. Morenos y chicanos tronándose. Eso es lo que ellos quieren. Así es como mantienen este lugar. Cuando todos nos juntamos, no hacen nada. Te falta mucho para llegar a ser chicano, güero. No me tomes a la ligera, que el color de mi piel no te confunda. Blanco es el enemigo. Blanco es el sistema. Tú estás en el medio. Toda la pinche vida me han rechazado. ¿Sabes lo que se siente? ¿Que siendo chicano, nadie te acepte porque naciste blanco? Mi mamá es morena como tú. Y mi padre blanco trata de arrancármelo de ella a golpes. Pero ¿sabes qué? Nunca lo hizo. Chicano no es un color. Es como piensas y cómo vives. Y estar listo para dar la vida por un carnal. Para eso estoy aquí. ¡Úsame! ¡Usa esto! ¿Cómo, güero? Tú lo dijiste.
todo se basa en el color, ¿cierto? Yo puedo llegar a lugares que tú no porque mi piel es blanca por fuera. Pero, sin embargo, por dentro, ¡soy moreno! La única forma de entrar a la onda es matar uno de nuestros enemigos. En tu caso, debe ser alguien muy poderoso que no podemos clavar sin arriesgar a muchos carnales. Chale. ¡Dame quebrada! ¡Confía en mí! ¡Solo una vez! ¡Estoy listo! El respeto lo es todo, güero. ¿Estás listo para morir por él? Vamos a ver. ¿Matar o morir? ¿Me entiendes? Todo. Empezamos el desayuno a las 4:30 de la mañana y la comida a las 2. Te pondré en las ollas y sartenes. Negros. Gracias por nada. Haré cualquier cosa, Al. Lo que tú digas. Está bien, mamacita. ¿Sabía que eres inteligente, solecito? Ese grasoso puerco no hace ni la mitad de lo que yo hago por ti. ¿Suena bien? Oye, Gil, dile a Ryder que tengo la proteína que me pidió. ¿Viste? Tú trátame bien y te voy a dar todo. Comida, café, cigarros, drogas. Bueno, de todo. Ven aquí. ¡Hey! ¡Lárgate! Nadie entra aquí. Solamente yo y los autorizados. ¡Hey! ¿Te gusta? Ah, está de aquellas. Sí, también esto. Así que aquí guardas las cosas buenas, ¿eh? Algunas. ¿Frijoles pintos? No van a ser para ti, mi amor. A ti te toca la barbacoa. ¿Qué te parece, chiquito? Que no se te olvide, Al. Yo me cojo al que quiero cuando quiero. Está bien, está bien. Tranquilízate, está bien. Si me tratas bien, todo va a ser muy tierno y amoroso para nosotros. Popeye quiso hacerlo. ¡Y casi le corto la verga! Bueno, no tengo prisa, mi amor. Ese es un pobre puerco que no tiene clase. Pero tu papi no va a esperar mucho. Ven, chiquito. Ven aquí. Solo una muestra. Te voy a hacer aullar. Cuando esté listo, Al. Cuando yo lo esté. Ay, mijo, híjole, qué precios tan altos. Olvídate de los precios, a menos que se vendan, mamá. Siempre con tus cosas. Te he buscado por todas partes. Me estaba despidiendo de mi familia. Ya nos íbamos. Cruzito, pórtate bien. Tú sabes, papá, tú sabes. Hey, Cruz, ¿me compras una rafla cuando te hagas rico? ¿Cuando te hagas rico? Sí, ¿me la compras? ¡Qué ranfla! ¡Ándele! Y usted también, señorita. Adiós, Alicia. Ven conmigo, Cruz. Tienes que socializar. Tú eres el artista. Los haces ver tan nobles, tan fuertes. Yo pinto lo que veo. Así que les gusta, ¿eh? Claro. Lo lamento, pero debe tomarse unas fotos con la prensa. Volverá después. De acuerdo. Janice, ¿qué estás haciendo? ¿Iban a comprar algo? Ay, solo son curiosos. ¿Cómo no lo van a comprar? ¿Cómo nada? Sabes creí eso, que Janice? Esta noche sería de negocios estrictamente. Claro, ¿y? ¿Ah, sí? Bueno, ¿a poco ellos entraron? Entonces, ¿por qué entraron ellos? Ambos tenemos mucho que arriesgar. Que ellos no lo vayan a arruinar. ¿Comprendes?
Caballero, sus nombres no están en la lista y si no tienen invitación no pueden entrar. Chale, no necesitamos nuestros nombres en la lista. ¿Qué no ves esa cara? ¡Es mía! Si lo es o no, no me importa. La señorita Winston es la que decide si pueden entrar. Órale, diviértanse mucho. Llévensela suave. Aquí está, es mi invitación, ¿ok? Gracias. Hey, hey, hey. Está bien, Belinda. Está bien, no hay cuidado. ¿Está bien, Belinda? ¿Qué pasó, locos? Hey, Crucito, felicidades. Sal por un poco de sabor. Órale, Gilbert, ahorita salgo. Checa la carrucha, carnal. Órale. Órale, Crucito. Cruz Candelaria, vato. Está de poca, hombre. Hey, ¿por qué chingados trajeron a aquel baboso? Me voy a quedar ciego ese. Hay mucho blanco. Hey, Crucito, Holmes. ¿Qué pasó con nuestra invitación? ¿Te avergüenzas de Frankie? Te avergüenzo, baboso. Está suave que vinieran. ¿Pero para qué trajeron a Gilbert ese culero? Ya sabes que Gilbert huele feria por toda la ciudad, Holmes. Vino a ayudarte a gastar plata. Ching, no le puedo pagar ahora y nomás tengo 10 bolas. Me la rayo, no tengo más. ¿Eh? ¿Con esos precios? Chale, no he vendido nada ese. Bueno, tal vez si nos chingamos a uno de estos maricones, vato. Ya, cálmala, yo me echo de los tramos de campana. Cálmala, vato. Cálmala, ese. Estoy tratando de mantener esto, Holmes. Gilbert quiere toda su feria completa, Holmes, antes de que pueda darnos más crédito. Quieto, no, tú cálmala. Cálmate, vato. Aliviánate. Mira, aquí hay un pisto. ¡Ey! Veré lo que puedo hacer. Dice que ese es su precio. Dile que no estoy negociando. El precio es demasiado bajo. Un robo. Probablemente no acepte. Él saldrá perdiendo. Oye, Janice, necesito un anticipo. ¿Se puede? Ya te he dado 3 anticipos. Necesito un poco de dinero, Janice. ¿De qué sirve tener una exposición si no vendo nada? Cruz, la mayoría de tus pinturas están en tratos con coleccionistas muy importantes. ¿Qué? Que habrás vendido todas al final de la noche. ¿Vendidas? ¿Todas? ¿Qué? ¿Y por qué entonces no me quieres dar dinero? Esto no funciona así. Los cheques van con el contador para ser procesados. Oh, no, necesito un poco de dinero esta noche, ¿me entiendes? ¿Y por qué no? Ya vendí todo, así que merezco un poco, ¿no es así? Tienes una brillante carrera enfrente de ti, pero todo ese talento se puede ir a la basura. Piénsalo cuando te drogues con tus amigos. Por favor, no me des más sermones. ¿Quieres, Janice? Estrictamente negocios, ¿no dijiste? Gracias. Tengo información muy caliente. ¿Cómo está mi crédito? Ryder, tu crédito es tan duro y firme como... ¡Ahora, güey! Ay, vamos, no seas así. Nada como reventar esa cereza, ¿eh? Ryder, esa boca, esa boca. Los Lakers ganaron en tiempo extra. Dale una verde. No, la otra verde. ¿Por qué sigues apostando al equipo de Los Ángeles Lightning? Tú sigue pagándome y todo saldrá muy bien. Se la has estado metiendo demasiado, Al. Tú siempre serás de segunda, Prieto. Te voy a arrancar esa pinche placa a madrazos, culero. Hey, Pancho, qué mal perdedor eres. Vete a la chingada. No quiero que ese puerco te vuelva a hablar, ¿comprendes? Mañana es tu día, güero. Esta noche, debes leer el libro negro. Estos son los puntos mortales. Las flechas te muestran dónde puedes echarte un vato. Pégale aquí o aquí. Y morirá lentamente y con dolor. Pégale aquí o aquí. Y se irá enseguida. Cuando vayas a la cocina en la mañana, mira en la olla más grande. Jerónimo estará aguachando. Si tienes éxito, mañana podrás ser uno de los nuestros. Y te mueres si fallas.
no, no, yo la llevo, Howie. Deja que lo haga un hombre de verdad. Muy bien, esclavos. Quiero todo bien limpio en una hora. ¡Muévanse! Tú, ve a trabajar. Buscando. ¡Ah, no hice nada! ¡Está prohibida la entrada! ¡Lo siento! No deberías estar aquí, mi amor. ¿Qué quieres? Perdón, solo quería un estropajo. Eres un pendejo, Al, por dejarlo entrar. Está bien, Bob, es tranquilo. Tranquilo, madre, se supone que nadie no debe saber decir esto. Nada. ¡Cállate! Está bien, sargento. Él hace lo que yo digo. Oye, yo no voy a arriesgar ni madres por un puto maricón. Oye, aguarda un minuto. Se te ha pagado bien por tu servicio, ¿no? ¿Verdad que sí? ¡Shh! Es verdad. Entonces ya vete de aquí. Tienes que hacer muchos viajes. Y recuerda que tengo recibos por cada dólar que llevas en el cinturón. ¡Ey, qué chingados estás viendo! ¡Hazte para allá y quédate ahí sin moverte! Bob, guarda bien ese dinero. ¿En cuánto tiempo volverás del estacionamiento? 15 minutos. Muy bien, yo quiero que regreses en 10. ¡Mantén esta pinche puerta cerrada! ¡No me des órdenes! ¡Que nadie te vea salir de aquí! ¡Madre, eres un pendejo! ¡No vuelvas a entrar aquí a menos que te lo diga! ¡Ahora, lárgate! ¡Hijo de puta! Ya estoy harto de que andes paseando las nalgas por aquí como si fueras el dueño. Y ni siquiera me las has dado. Lo siento, weón. Ya sé que la cagué. Perdóname. Creí que estaba solo. ¡Lárgate! Por favor, no la agarres conmigo. ¡Ya cállate! Por favor. Déjame hacértelo. Ya sé que la regué. Pero no volverá a pasar. ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Vamos! Vamos a hacerlo. Apúrate, apúrate. Te va a quedar reluciente. ¿Qué esperas, puta? Relájate y disfruta. ¿Por qué? ¿Eres tú?
chinga. ¡De veras! ¡Créame! Deja de chingar. Estás afiliado con la Onda, ¿no es cierto? Oiga, teniente, yo no sé de qué está hablando. Estás tratando de insultar mi inteligencia. Tú eres Onda y él BGM. Yo sé que es el coordinador de pandillas, pero su lobo se vuelve chivito. Comida. Si no me devuelves esa maldita libreta y el dinero, no vas a salir vivo de este lugar. ¿Entiendes lo que te digo? Tu nombre está en la libreta, Bob. Si algo me llega a pasar, el director la va a encontrar en su caja, ¿comprendes? Oye, Bob. ¿Qué? ¿Qué tal si me das dos postres mañana? Nuestro dinero. ¡Cállense el hocico, pendejos! ¡Apúrate, cabrón! ¿De quién son? De un amigo de mi hermano, Hans. Pero no se va a dar cuenta, está dormido. Te meterás en problemas. ¡Ah, está pendejo! ¡Qué bien, eh! Luego te guacho, Hans. Voto de igualdad, pero yo soy el portavoz elegido. Todos son capitanes y mandan a sus soldados. Esta es la última vez que estarás sentado en el círculo. Pasaste la prueba y por eso te admitimos en la Onda. Es un compromiso de por vida. Como soldado, responderás a este concilio y cumplirás órdenes sin preguntar nada. Si nos fallas, te mueres. 500 años hemos sufrido la opresión de nuestra raza. Pero aquí, entre nosotros, vamos a parar ese desmadre. Porque esta tierra es de nosotros. Sangre por sangre. ¿Matas o mueres? Mijo, te traje la... ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío, no! ¡Ay, mijo! ¡Mijito, qué te pasó! ¡Ay, Juanito, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ayúdenme! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Ay, mijo! ¡Despierta, mijo! ¡No! Mamá, ¿qué pasó? ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¿Qué pasó, mamá? ¿Mamá, qué pasó? ¡Ay, mijo, no! ¡Estoy tratando de ayudar! ¡No! ¡Es tu culpa, cabrón! ¡Tenemos que irnos de aquí, Gusito! ¡Ya no hay nada! ¡Cruz! ¡Dale! ¡Por favor, devuélveme a mi bebé! ¡No hay nada que podamos hacer! ¡Si no nos vamos aquí, nos chingan! ¡Vámonos, por favor! ¡Juanito! ¡Amá! ¡Juanito, mi hijo, es
libertad, no. ¡Ay, Dios mío, no! El Señor es mi pastor. No hay nada que yo desee. Él me ha dado pastura fresca y verde para reposar. Aguas pacíficas me llevan hacia Él para recibir mi espíritu. Su bondad y dulzura me seguirán por el resto de mi vida. Polvo eres y en polvo te convertirás. Empecemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué quieres, Malinche? Papá. Perdóname. Perdóname, papá. Eso nunca. Eso jamás. Tú estás muerto para mí como Juanito. Oremos. Señor Jesucristo, por los 3 días que pasaste en la tumba, permítenos la gracia a todos los que creemos en ti de estar en la gloria. Tú nos has prometido la gracia de la resurrección como clemencia de nuestros cuerpos mortales. Permite que nuestro hermano Juanito duerma en paz hasta que tú lo despiertes en la gloria. Entonces él te verá cara a cara y en tu luz verá la luz y conocerá el esplendor de Dios donde tú vives por siempre y para siempre. Amén. Amén. Está bien, jefito. Llore si quiere. Llore si quiere. Mi jefito. La vanguardia ariana ha sido insultada. Ustedes saben que tenía una póliza de seguro conmigo. Así que cuando tu borrego se aparte del rebaño, lo voy a tronar. Oí eso. Él merecía morir. Además, tus ABs eran los que le debían más dinero. Así que ustedes quedaron bien. Eso no importa. El concilio me ha autorizado para hacer una oferta sustancial de dinero, para asegurarse que nada le pase a Miklo. Te escucho. La mitad del dinero de Al. Son $8,000. Estamos dispuestos a negociar. Y a ti te daré el 25% de las apuestas que se junten de uno de tus miembros. Tú no me darás mierda. Ni siquiera vas a hacer negocios a menos que yo diga que sí. ¿Me entiendes? Entonces. Entonces, ¿cuánto das en los Lakers y los 76ers? Daré al puto 4 en los 76ers. Los 76ers. Y 4 puntos. Dame los Lakers por 100. Yo quiero participar también en el negocio. Miklo, si la onda va a ser negocio, carnal, todos deben saber que pueden confiar en nosotros. Así que trátalos igual a todos. Los AV controlan la droga y los BGA quieren echarles bronca. Deja que se madreen mientras hacemos nuestra cuenta de banco. Haremos negocios con los dos. La feria no sabe de color, carnal. A todos les gusta apostar. Muy bien, ruquitas. Es el lechero. Hora de colectar la feria de la leche. Es todo lo que puedo hacer. Te daré medio punto más. Es todo. Sí. Sale, man. Son muchos puntos. Aliviánate, carnal. Aliviánate. Jefe, aquí hay algunos frutos acabados de cortar. Sacados del campo. Llegó la Navidad. Pancho Villa, Virgen de Guadalupe, gracias. Simón, guacha, de hoy en adelante aparte el 40% para las cuotas legales. Hay que empezar a ayudar a nuestra gente a salir de aquí.
Usa el 20% para comprar unos regalos para los carnales. Debía darte vergüenza. Deja de ver pendejadas. Watcha esta tele. De parte del mero mero. Mis hermanos PGAs, Buckets, olvida la greña natural. Usa vaselina para verte como yo, vato, ¿eh? Hey, ¿qué pasó con los Raiders, pendejo? PGA siempre tiene la razón. Aprovechen la especial de la pelea de mañana en la noche. Va a ser al 2x1, bro. 2 para mí y 1 para ti. Hey, man, a mí no me digas de crédito. Tengo deudas tan gruesas como la guía telefónica. Ahora que Mosca y Flaco han sido transferidos a Chino, tendremos una base cerca de la Corte de Los Ángeles. Dales alguna feria para que se haga un fondo legal para reclutar soldados. Simón, jefe. ¿Qué pues? Esta será mi foto de recuerdo, carnales. ¿De acuerdo, listos? Solo puedes tener una, ¿sabes? Órale, Magic, por aquí, por favor. Eso. Ahora sí, ok, ya estamos. ¡Saca la foto, vato! Vamos, deprisa, hay gente esperando. ¿Listos? Ándale. 1, 2, 3. ¿Sabes qué? Yo crecí unas 10 cuadras de aquí, pero este lugar me apantalla, Carmen. Se ve como Hawái, man. Mi padre plantó esto hace 40 años. Crió todo un Yucatán aquí. Carmen es la mejor cocinera de todo Islos. ¿Simón? Ajá. Ten este dulce de licor. Se ha metido 20 veces para que montes toda la noche, Paco. Con ustedes no me faltará un consejero matrimonial, esas. ¿Qué no? Me gusta tu estilo, Paquito. A ver, en serio. Yo sé que esta chingadera está buena porque la última carga que hicieron era dinamita, man. Pero ahora la pregunta es si pueden proveer la cantidad que necesito. No sé. Primero la feria. Luego el dulce. Está bien. Esa mi homie que está ahí. Él tiene otros 9,000. Ahora enséñame lo tuyo. Dale una caja. Ok. Pero que no se bata la comida del bebé. El PCP es muy explosivo. ¡Pum! No quisiera perder a un cliente tan guapo. Mami, qué bien se siente. Pero cuidado con el chorizo. Podríamos necesitarlo después. Entonces, ¿de veras lo hiciste? ¿A poco eres química? Trabajé en un laboratorio médico. Simón. Órale. Hey, baby. ¿Has oído de hacerlo en 3? Hey, muñeca, pero antes hay que hacer el negocio, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Es demasiado para ti? No, prefiero transar y luego jugar. ¡Es un pinche! ¡Rolly! ¡Entra rápido! Tenemos que llevarte a un hospital. Te lo voy a quitar de encima. ¡No respires! ¡No respires! ¡Chingas! Es una pinche torcida, ese. ¡Ay, la madre! Hemos perdido el laboratorio y la feria de clavo. Se va a cagar ese pinche cabrón. ¿Ahora cómo vamos a pagarle? ¡Lo perdimos todo! Mira, mira, ahí está Carmen. Date vuelta. ¿Quién es? ¿Quién? ¡Él está avisando a alguien! ¡Oye, Paco, regresa! ¡Tengo que quitarte lo que te queda! ¡Llamen el perímetro! ¡Policía! ¡Paren el pinche carro! ¡Salgan del pinche carro!
¡Que lo paren! ¡Las manos sobre el volante, ya! ¡Quiero ver su hermano! ¡Rápido! Cuidado, pagamos nuestros impuestos, oficial McCann. ¡Date, güey! ¡Ustedes dos, salgan del auto! ¡Órale! ¡Qué linda plaquita tienes ese! Deberías estar conmigo, no peleando conmigo, carnal. No me llames carnal, pedazo de mierda. Ni soy tu hermano. La basura como tú es la que acaba con nuestros hijos. Debería usar más ropa oficial porque lo pueden arrestar por indecente. Vaya ejemplo para nuestros hijos. Óyeme, güey, hijo de tu chingada madre. Te voy a poner a ti y a tu pinche clica en la cárcel. ¿Me oyes? ¡Sigue hablando! ¡Sigue hablando! ¡Vámonos, vámonos, te digo! ¡Revisen la cajuela! ¡Tienen orden de arresto! ¡Revisen la cajuela! ¿Qué eres, a prueba de balas o qué? ¡Con una chingada! ¡Revísala, Ronnie! ¡Revisen la cajuela! ¡No! ¡Acuéstelo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tiene que dejarlo! ¡No te va a pasar nada! ¡Suélteme! ¿Qué? ¿Cree que no he visto una sobredosis? ¿Qué te pasa? ¿No reconoces a tu propio hijo? ¡Ey, pendejo, ese no es Héctor! No, Héctor solo tiene 11. Ese niño tiene 13. Si tu jefe Saavedra sigue fabricando esa mierda, también va a mandar a Héctor a la tumba. ¿Sabes qué, Holmes? Te puedes dejar crecer el cabello y actuar como un vato. Pero sigues oliendo a chorizo, puerco. Este puerco es lo único que está entre tú y ellos, pero ni pienses que la vas a hacer conmigo, punk. Ay, yo no soy una rata. Sí, eres rata. Camina, muévete. Damas y caballeros, pienso que el tiempo que he estado en esta institución me ha cambiado completamente y les estoy muy agradecido. Creo que ahora puedo ser parte productiva de la sociedad. Señor Belka, ¿no es verdad que usted es parte de la onda? Un grupo cuyo lema es matas o mueres, lo que significa que debe de matar a alguien para convertirse en miembro. Yo solamente estaba con un grupo de amigos del mismo barrio. Nuestra reputación creció por defendernos. Es simplemente eso y nada más. Ni siquiera me escucharon. ¡Me chingaron! Deja de sentir lástima por ti, Miklo. Y haz algo por tu vida. No te quiero volver a ver aquí. ¿Me entiendes? Esta es mi hija. Mírala. ¡Mírala! Tenía solo 6 meses cuando llegué aquí. Ella creció sin mí. Ni siquiera la conozco. No está bien, carnal. No, ya sé, pero así es para muchos de nosotros. Por eso tu permiso es tan importante. Tienes que demostrar que hay otro modo, Miklo. Tú tienes la chance, yo no. Sí, carnal. Simón. Gracias. Debes empezar a actuar como alguien que merece un permiso, carnal. Ponle en tu record. Gánate la libertad con un papel ese. Todo lo que tienen frente a ellos es tu sobre, tu expediente. Tú eres tu sobre, pero para ellos eres solo un número. Todo el que entra en la pinta cree que es un hombre, pero ¿sabes lo que es? Un número que vale $30,000 al año. Por eso quieren que volvamos. Y lo que es peor, nos tienen en línea para volver a entrar ese. Debemos cambiar el sistema. Debemos pensar mejor que ellos. Ahora concéntrate. ¿Por qué se merece la libertad condicional, señor Belka? Señores, por un tercio de mi vida he estado en prisión. Donde crecí fue aquí. Aquí aprendí a escribir. Me gradué aquí. Señor Belka, lo que busca esta junta es la evidencia de su rehabilitación. Eso es todo. Con el debido respeto, revisen mi expediente. He trabajado duro para que me den otra oportunidad. Está por escrito ahí. Denme otra oportunidad. Simón, que sí. Chingao ese, no son tan buenos. Es lo mejor que he tragado en 9 años, vato loco. Qué bueno es estar en casa. Simón, cachetón, Simón. Cuidado, crucito. Estas rosas no florecerán en primavera. Hey, 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 hey. No me des sermones, ¿ok, homie? Eso me quita el dolor de mi espalda. Y Dios no. Recé, Holmes. Espero que sigas pintando. Ya lo sabes, Holmes, ya lo sabes. Pero ahora es diferente. Más real. No, hombre, apartamentos famosos.
Ya no son tan famosos ese. Órale, quédate mejor conmigo, Holmes. Tengo un estudio. No, tengo que quedarme aquí. Un amigo me consiguió este lugar. Además, la comisión checa mi dirección. Simone. Gracias, Cruzito. Cuando quieras, carnal, tú sabes. Esta de aquella es verte, vato. Vato loco por siempre, carnal. Ya me tienes harto. ¿Cómo chingas? Lárgate, lárgate de aquí. Miklo. Lo logré. ¡Entra! ¡Ey! ¡Bienvenido al barrio, Holmes! ¡Ey! ¡Smokey! ¡Apache! ¡Muro! ¡Es un hermanito de la pinta! Hey, Holmes, ¿viste a mi hermano? Sí, Carlos. Me dijo que le dijera a tu mamá que le mandara más café. De la marca TC. Chinga, a mí nunca me mandó uno. Oye, ponle grifa esta vez, vato. ¡Chata! ¡Más café! Así que tienes campo para mí en este edificio, ¿eh? Hey, eso no se pudo hacer, Holmes. Este pinche edificio está lleno. ¿Y qué chingado le voy a decir a mi oficial? Hey, dile que chingue su puta madre. Simón. Hey, ¿te puedes quedar aquí ese? ¿Es la misma dirección? Ya hasta te tengo un buen jale. ¡Deberías tener un apartamento para mí! ¡Hey, un pinche momento, su majestad! Esta no es la pinta con tres comidas y un catre. ¡Es la calle, homie! ¡No puedes escoger! ¡Aquí se hace lo que el Estado diga! ¡Esta será tu dirección por lo menos durante 3 meses! ¡Chingao! ¿La onda tiene más palanca que esto? Sí, Rico y Luis se pelaron después de un mes. Yo me aguanto por mi ruca y mis niños. ¿Y qué pedo con Popeye? Popeye me está chingando con la tercera parte de mi cheque. Todos estamos jodidos. Hay que pagar por lo del clavo. Es el que puso la feria para el laboratorio del PCP. ¡Las cosas no están como deben ser! Perdiendo la cabeza por tu amor. Son las 11:37 aquí en su estación de éxitos. Solamente tienes que llamarnos... Pues quédate así, Larry. ¿Qué quieres que te diga? ¿Y en el camión me da mi cheque? No, no, Larry, no. No seas así. Larry, las pequeñeces son asquerosas. No puedes cambiarlo hasta el lunes. La compañía lo hará por $10. Órale. Entonces, Larry, ¿cuánto me das por los Lakers y el Golden State? ¿3 puntos? Vamos, Larry. Kareem está impedido. Dame 6 puntos y el Golden State. Vamos. ¿Qué quieres? La mano de Barry está lesionada y es la ofensiva. Aguarda, Larry. Sí. Kareem está herido, al igual que Nixon. Los Lakers tienen demasiado poder, pero sin Barry el Golden State no es nada. 6 puntos no son suficientes. Escucha, 6 puntos o no apuesto. Lo siento, Larry. Lo siento, Larry. De acuerdo. ¿Quién te convirtió a ti en experto? Ponme con 1,200. Sí, 1,200, Larry. Chingao, East Los Ángeles ya está atascado. Simón, los ilegales brotan por donde sea, Holmes. Guatemala, El Salvador, Ecuador, Panamá, donde sea, Holmes. La capital del mundo ese, los latinos. Simón ese. ¿Has visto a Paco? ¿Qué? ¿Has visto a Paco? No, desde que murió Juanito. Quieren tener abierta la herida, man. No me quieren por ahí, Holmes. Eso vale madre, carnal. Paco's un narco, Holmes. Tal vez me tuerza algún día. ¡Pinche ojete! Es la vida, Holmes. Detective Aguilar. ¡Detective! ¡Vaya! ¿Qué hubo, le champ? ¿Miklo? ¿Quién más? ¿Ya saliste? Hace 2 semanas. ¿Y por qué no me habías dicho, man? Después de 9 años en la cárcel, ¿quién quiere hablarle a un jura ese? Escucha. No estoy hablando por mí, para que sepas. Es Cruz. Está herido, man. Necesita a su familia. Él no tiene familia.
Eso no es cierto, Paco. Vatos locos por siempre, ¿lo olvidaste? No, ¿sabes lo que no se me olvida? El día que enterraron a mi hermanito en esa fosa, eso me cambió. Para siempre, carnal. Y cada vez que veo un Tecato en la calle, me acuerdo que Crucito fregó su vida y su talento. Bueno, piénsalo bien. Tengo que volver al jale. Hey, carnal. ¿Cómo has estado, man? ¿Te puedo ayudar en algo? No. Si voy a estar en la calle, seré yo mismo quien lo haga. Además, quiero hacerlo, carnal. Hay muchas oportunidades que van para otro lado, créeme. Pero lo voy a lograr, Paco. Pues qué bueno, carnal. Qué bueno. Nos vemos. Necesito las llaves para mover la camioneta. Un momento. Asegúrate de que esté limpia y que no quede ninguna llanta. Así que te gustan los deportes. Oigan, esos cholos de allá arriba, ¡ey! ¡Corten ya su pedo, cabrones! Oye, tú, dile a tus camaradas que ahorita voy a hablar con los policías. ¡Qué frenos! ¡Mira, güero! ¡A la mierda el mundo! Por favor, quítense de mi cama, tengo que dormir. ¡Mi madre, ese! ¡Con una chingada que se quiten de mi cama! ¡Tengo que trabajar en la mañana! ¡Qué sabroso! ¡Ey, que te madre! ¡Cálmala! ¡Aliviánate, carnal! ¡Es mi espacio, man! ¡Es todo lo que tengo! ¡Pinche vapor! Gil, hay un error en mi cheque. Me faltan $150. Trabajé 20 horas extra la semana pasada. ¿Es cierto? Te voy a hacer un favor quitándote 150, 7 veces más hasta que me pagues lo que me robaste. ¿Qué? Siempre he sido muy derecho contigo, man. ¿De qué estás hablando? Ay, no sé. Traté de darles una oportunidad. Ven el dinero y no pueden resistir la tentación. No es cierto, man. Jamás te he robado, Gil. Yo no fui. Tienes las llaves. Sabías dónde estaba el dinero. ¿Qué? Pero es que yo no hice nada. Un momento. 150 por 8 son 1,200, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Usaste mi feria para pagar tu deuda de apuestas? ¿Eh? Linda historia. Escucha. Llamaré a la policía, les contaré mi versión y luego tú cuéntales la tuya, convicto. Oye, el tiempo extra se paga doble. Sí, gracias. Esto me saco por portarme bien. Ese cabrón me tiene de los huevos. Puede llamar a mi oficial en cualquier momento y denunciarme. No llores, vato. Esto es solo por un rato, ese. Más tarde harás algo mejor, ya verás. Ah, sí, claro. Tal vez me meta de cura y me clave la feria de la limosna. Ah, la tenía mejor en la pinta. Esto no vale la pena, ese. No hay respeto. Oye, ábreme. ¿Quién es? Ronald Reagan, culero, ábreme. ¿Tú quién eres, pendejo? ¿Qué putos eres tú? Yo vivo aquí, pendejo. Mi casa. ¿Con quién chingados crees que estás hablando, Aguas con el cohete, Holmes. Oye, Popeye. ¿Quién es este güero? Calmado, calmado. Aquí también es su cantón. Entrale. Tú también. Al albas. Oye, Popeye, te dije no artillería, man. Saca a esta gente de una vez. Ve a ver si puso la puerca, güero. Estamos hablando de negocios muy serios. No vas a hacer ningún trato aquí. No me vas a joder mi libertad. Cálmate, se, vámonos de aquí. No, Crucito, esta es mi casa, chingao. Crucito. Hey, Cruz. ¿Dónde te has metido ese? Hey, Clavo, ¿qué pasó, Holmes? Vaya que fuiste difícil de encontrar. ¿Qué pasó con los 4,000 que me debes? Oye, Holmes, solo tengo que vender 2 pinturas ese y me la rayo, te voy a dar tu feria, Holmes. Pinturas, es cierto. Al menos tú me das esas pinturas. Pero este baboso no me da ni verga. ¿Tú crees?
¿Qué me dices del 30% que le quitas a los carnales de su cheque de la llantera? La onda no trabaja así. ¡No te pago ni madre! ¡Cállate el pincho hocico, güero! ¡Yo represento a la onda aquí! Tú te representas a ti mismo. Siempre lo hiciste. Pues ya has estado colectando. ¿Qué hay de nuestra parte, Holmes? ¡Chingao, Popeye! ¡También yo! ¡Me dijiste que estabas quebrado! ¡Me dijiste que estabas quebrado! Yo no vine para escucharlos hablar solo de centavos. Yo hablo de $100,000. Cuando dices es en Nueva York, la gente pone atención. ¿Tienen algún problema con eso? Hey, no, no hay problemas con eso. Entonces, ¿cuál es el pedo? Lo vamos a hacer. ¡Lo vamos a hacer! Tengo a Mundo ahora en la calle, consiguiendo una ranfla y... ¡tenemos la fuerza! Tú solo danos el plan. Tú tienes fuerza para chaquetearte tú solo. Es todo. Es mejor que te cuides la espalda, puto llantero. ¡Te voy a partir el hocico, pinche güero! ¡Intenta tocarme, puto, y te mando al infierno con Big Al! No tengo tiempo que perder contigo, pinche cabrón. Tienes razón, ese. Este güey ni siquiera se puede cambiar los calcetines. Él no. Pero yo sí. Hey, Clau, espere un segundo. ¿Cuál es la tranza? Yo necesito un matón güero. No alguien que checa tarjeta. ¿Quieres ver quién soy? ¡Cálmala, cálmala! Yo no doy avisos, cabrón. ¿Podemos vaciar ese camión blindado o nos tronamos? Locos, no me pero importa. Locos ese. Miklo, no hagas pendejadas, ese. Riffing. No. Miklo, estos vatos son de lo peor. ¡Cállate! Te metiste en esta partida, caballo. Será mejor que tengas 5 ases. En la pinta yo manejé más dinero que ese mierda haya soñado. Él checaba su tarjeta, mírenlo. ¿Cuál es la tranza? ¡Águila, águila! El sábado habrá un camión en el Sodis lleno de dinero. Popeye queda limpio. Y se quedará con el 10%. ¡Chale! Un camión blindado. No es cualquier cosa. Ese no es muy peligroso. El conductor está dentro y es cliente también. ¡No te metas, güero! ¡No te metas en esto! Ok. Lo haremos. Pero será mitad y mitad. Y limpiarás la cuenta de Cruz. ¡Chale, Holmes! ¡No te andes metiendo en esta mierda! ¡Date derecho, pendejo! ¡No sermones ese! ¿Lo olvidaste? Esto es lo que soy. Así que envolvemos el regalito para ti. O te vas con las manos vacías. 60-40. Y Real Thing maneja el dinero. Tú pones las armas y el carro. Apache es quien maneja. Smokey y yo cubrimos a Real Thing. Ok. Yo creo que lo haré así. Tendrás que hacerlo. ¡Hey! ¿Qué pasará conmigo, puto? Tú ya estás fuera, culero. Es hora de pagar, Popeye. Ahora voy a recuperar mi dinero. ¡Con interés! Órale. Hay que celebrar ese. Detective Aguilar. Su orden del Tepeyac. ¡Caíste, man! ¡Caíste! Claro no. Por un segundo te engañé. Claro que no. Mira, sabía esto, que eras mira tú. La especial de Manuel. ¿Es un burrito accidental nuclear o qué? Mientras salimos a comer, claro. Salimos. Saldrás tú. Tú solo. Soy un policía disfrazado. Estoy trabajando en mi personaje. Un policía panzón en disfraz. Esto se ve real, ¿o no? Real, ¿cierto? McCann. Oye, narco. ¿Te gustaría atrapar a unos traficantes? Oye, pendejo. Estoy en mi hora de lunch. Mañana se dará un gran golpe en el Zodis de la Whittier. ¿Quién eres? Busca una camioneta azul con 20 kilos de coca dentro. Saldrás en las noticias de las 6. ¿Ah, sí? ¿Quién eres? Yo solo sé que estamos aquí sentados como un par de pendejos y nos van a dar en la madre. ¿Cuántas veces he hecho esto y no ha pasado nada? Demasiadas. Tranquilo. Aquí tenemos donas. Come. Ya tengo una. Bueno, agarra otra. Mira esto. Este güey. ¿Este güey? ¿Dijiste güey? Así es como me llamo y como mi apellido. Ey, es una camioneta azul. ¿Son los que esperamos? No lo sé aún. ¿Ves alguna conexión por ahí? No.
Parece que van dos latinos al frente y otros más atrás. No sé cuántos. Son muchos para un trato de drogas. ¡Un momento! ¡No! ¡Le van a robar a la colección! ¡Se van a llevar el dinero y la droga! ¡No! ¡Es un camión blindado! ¡Esta no es una compra, es un asalto, man! ¡Pide ayuda! ¡211 en las Odis de Whittier! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! Cruz, ¿cuándo vas a acabar con esa mierda, Holmes, eh? Ya la pintaste 20 veces. Vente, Cato. Súbete al caballo. Chale, Chuy. Tenemos un intruso. Hijo, Holmes. Es John Wayne. Ustedes son una bola de little chavalas y puedo parrer con todos ustedes, chicanos. ¿Qué es lo que quieres, man? No mucho, carnalito. Hey, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Eso es lo que se dicen las personas que se estiman. Oh, sí. Después de 7 años de nada, man. Ni siquiera una pinche tarjeta de felicitación. ¿Quieres hospitalidad, Holmes? Ey, pues hay una lata de chingo a tu madre sobre la mesa. ¿Por qué no te sirves? Hey, Holmes. ¿Le dijiste hola, Holmes, a Miklo antes de dispararle? ¿Y qué calma la Chuy? Estaba robando a mano armada. Solo hice mi trabajo. Nadie tiene derecho de matar gente inocente. ¡No! ¡Eres un pinche perro vendido, puto! ¡Chinga tu madre! ¡Cálmala! ¡Ey, tranquilo! ¡Ey! ¡Déjalo solo! ¡Pinche puto! ¡Hijo de la chingada! Guacha, Holmes, tú no puedes venir aquí si no vas a torcerme. ¿Y quién chingados te dio permiso de usar a mi hermanito en tus pinturas? No necesito permiso porque también es mi carnalito. Y no te escondas detrás de Juanito para destruir tu vida. ¡No tienes ese derecho! Oh, sí, culero. No tengo ese derecho, ¿ah? No tengo ese pinche derecho. No tengo ese pinche derecho, sé. ¿Lo quieres fuera de mi pintura, Joto? ¡Órale! ¡Órale! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Tómala! ¿Qué esperas? Juanito siempre me quiso más que a ti, Holmes. Tú te creías muy chingón y siempre fuiste muy culero para amar al batito. Así como eres ahora, un pinche culero que mataría a su propio hermano. ¡No! No vuelvas a decirme eso, Crucito, que sea la última ¿Qué vez. ¡Qué puto chingada madre! ¿Quieres chingarme? ¡Pues cállate! ¡Hay que darle! ¡Ándale! ¡Tú eres el maldito! Yo no quiero pelear contigo, hermano. ¿Pues qué? ¿Me vas a arrestar? Pues ahora, gabacho, tú eres la ley. ¡Haz tu trabajo! ¡Haz tu pinche trabajo, man!
esto. Mira. Debe ser de San Quintín. Ey, ese es el hombre. De la emboscada del laboratorio, es Popeye Saavedra. Miklos está conectado con él. ¿La onda toda madre o es un desmadre? ¿Qué es onda? La onda es tu destino, man. Es una ola que nadie detiene. Oh, madre significa madre. No, no, es algo más complicado que eso. Es algo pesado, ¿entiendes? A toda madre, todo está perfecto. Es como el amor de tu madre y un desmadre. Es como no tener madre. Es absolutamente odio, destrucción completa. En otras palabras, lo ganas todo o lo pierdes. Qué bonitos niños. Ese pinche puerco Popeye, este que está en el centro, debe ser el jefe. Puede ¡Aguilar! Ser. Fíjate cómo están a su alrededor. ¡Ey, Aguilar! Ese reo al que le disparaste acaba de salir de cirugía. De hoy en adelante va a ser un poco más fácil atraparlo. Señorita, permítame un momento, por favor. Señorita. Por la Virgen, Miklo. Es que, mira, yo no sabía lo que iba a pasar. Quiero que me menciones a la Virgen. Vatos locos por siempre. Todo eso murió cuando me disparaste. ¿Cómo pudo pasar todo esto, man? Esa pinche placa, ese. Me la debías. Vendido. ¿Quién es el vendido? ¿Que no me dijiste que trabajabas decentemente y luego me apuntas con una 357 y dos hombres están muertos en el piso? Te hubiera dado lo que quisieras, Miklo. Pero tú no puedes evitar lo que yo soy. Te equivocaste de lado, ese. Hay muchos de nosotros. Nunca ganarás. No, ese. Sabes, yo no he olvidado quién soy ni de dónde vengo. Eso es lo que todos los días me impulsa, carnal. Te da miedo oír la verdad, Paco. ¿Qué verdad? ¿Esto? ¿La onda es tu verdad? ¿Una bola de pendejos como Popeye Saavedra con su laboratorio de PCP? ¿O tú robando el Zoris y asesinando personas inocentes? Si esa es tu verdad, tienes razón, no quiero oírla. ¡Lárgate, puto! ¡No eres de mi sangre! Te voy a chingar como hicieron con mi pierna. Ya no eres mi hermano. ¡Se meta en mis asuntos o está Buckets, muerto! Buckets, no en público. ¡No voy a dejar que se meta con mis clientes! ¡Velka, a tu celda! Mira, mira, es el hombre biónico. ¿Y Carlitos, qué pedo con la BGA? No le pongas atención a las conversaciones baratas. Son unos perdedores, ese. Aletean sus alas negras. Buckets está encabronado, ese. Oye, ¿qué puedo hacer si los clientes saben un tal la calidad? Le ha estado vendiendo talco para niños. No tengo todo el día. Entra. ¡Ey, Maguito! Vamos a compartir celda, ¿eh? ¡Órale! Hazte para allá, te quitaré las esposas. ¡Órale! Este paño está de aquellas, homeboy. Has estado quemando tinta, ¿eh? ¡Te avientas! Es tuyo. Mi pintura del hogar, dulce hogar. Al menos me sirvió de algo esta pierna postiza. Trabajaré en la biblioteca legal. ¿Qué es todo este pedo entre Carlos y el BGA? El vato tiene una conexión de coca. Se está moviendo con los clientes de Buckets. ¿Cómo se conectó? Nadie lo sabe, pero es dinamita, pura hoja boliviana. ¿Y Montana? ¿Qué permitió que Carlos lo brinque? La plata habla, carnal.
Carlos está reclutando muchos soldados y comprando influencia para tratar de neutralizar a Montana. Dice que es su viaje personal, no de la onda. ¡Pura madre! Viajes personales es lo que chinga la onda, vato. Yo vi eso en la calle. Nos estamos cortando la garganta. Caray, tu pierna, carnal. Es muy pronto para que andes caminando. Es mucha la subida, pero no iba a dejar que me pusieran en el primer piso sin... mis carnales. Tu primo te hizo eso. Qué desmadre. ¿Por qué no chingamos a ese puto? No, es mío. Pero me las pagará después. Se arrepentirá de haberse metido conmigo. Dirás todo lo que te diga. Cuando no entiendas alguna cosa, pregunta. Te responderé una vez, así que escríbelo. Precedentes de habeas corpus, aquí castigos poco usuales y crueles. También podrás ayudar en Durand Decree. ¿Cuánto se cobra por esto? Primero debes saber de lo que estás hablando. Tú haz tu tarea. Los abogados prisioneros pueden hacer más que los abogados de la calle. Yo voy a vivir aquí. Jerry, no me gusta molestar, pero... No lo hagas, pues. De acuerdo, ¿qué? ¿Qué quieres? Tengo mucha curiosidad. Si eres el dueño de esas bodegas, ¿cómo es que estás aquí? 11 toneladas de hierba colombiana, 12 kilos de heroína y un piloto que dio al estado la evidencia. ¡Chingao! ¡Buena la hiciste! ¡Ey, Jerry! ¡Quiero está que bien! Lleves... ¡Apúrate, Jerry! Hey. ¡Charlie! ¿Tienes cita? No veo tu expediente. Me llamo Carlos. Te voy a pagar un chingo de feria. Tienes que ese. Hacer una cita, Charlie. Deberías trabajar en mi caso tiempo extra. ¡Charlie! Tranquilízate y sal de aquí. George, a la mesa. Oye, Miklo. Quítate la pierna y engánchate unos libritos de allá arriba. Solo estoy jugando, ese. Ven acá. Oye, ven acá, vato. Calmado. Tengo la medicina que te hará sentir bien, vato. Mira, si tienes dolor, solo llámame, ¿me entiendes? Estoy bien. Deberías hablar con el mero mero. ¡Chale! Piensa en el futuro, no en el pasado. Montana no es Dios. Mañana en el concilio le voy a dar chance a la onda de que se ponga al mando. Te quedes atrás, man. Mira, yo tengo un buen trato con los blancos. Ellos me darán toda la droga que necesite mientras le venda solo a los negros y chicanos. ¿Y entonces qué es lo que les debes dar a cambio a los osos polares? Solamente interrumpir las fuentes de los PGA y dejarlos fuera del negocio. Es simple. Yo y mis soldados nos podemos encargar de Pockets aquí. Mi carnal Smokey se encarga de Cheap Times, la bodega principal de Los Ángeles. Lo que el concilio necesita hacer es respaldarme. A cambio de eso, le voy a dar a la onda la tercera parte de mis ganancias. Es un trato idiótese, como siempre. Lo único que quieren los arianos es comenzar una guerra entre chicanos y negros. ¡Chale! Hay una tregua con la guerrilla negra. ¿Y para qué quieres jugar con esos mayates? El mercado está ahí. La cocaína es la taza de café de los americanos, ¿ven? Órale que no. Sí, mo. Miren, guachen esto. Ahora estoy haciendo más feria. La pinche libreta de apuestas de Miklo es como goma de mascar ese. ¿No comenzamos guerras para ser traficantes de droga? También hiciste adictos a muchos de nuestros soldados a la coca. Se supone que debemos protegernos, no destruirnos. Miren sus brazos. Quiere más a esa mierda que a nosotros. Él destruirá la onda. Ya, son muchas palabras. Hemos atravesado mucho. ¿Quieres volver a pedir cigarros, ese? Oye, ¿tú quieres lustrar zapatos? La onda no lustra zapatos. Es cierto, pero es lo que pasará si no nos movemos ahora, ese. Quiero ser el dueño de toda la pinche tienda. ¿Ahora están conmigo? Yo digo que chale. Tú no eres el líder aquí. Yo digo que la onda no está contigo. Haz lo que tengas que hacer sin nosotros. No puedo. ¡Chale con ustedes! Ya no voy a volver. No necesito la onda para esto. Porque me respalda el dinero. Haré que los osos polares paguen mi juego. Ey, ¿dónde vas, ese? Órale, carnal. No te peles, ese. ¡Carlos, regresa!
jefe, no puede dejarlo ir. No puede separar la onda. ¡Carlos! ¿No ves que Montana es un estúpido por dejar ir a Charlie? La onda está cometiendo un suicidio. ¡Cállate, Jerry! Bien, yo creía que querías aprender algo. Mira, Charlie es un hombre de negocios. Rompió varias reglas muy serias. No nomás empezó a usar su misma coca, sino que le quitó clientes a la BGA cuando no tenía que hacerlo. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. Yo veo los expedientes de la mayoría de los reos que vienen aquí. El 80% de ellos son casos de droga. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo lo está haciendo. Doctores, abogados, amas de casa. La cocaína es la taza de café de los americanos. Tú fuiste la conexión de Carlos. Dijo lo mismo de la taza de café, exacto, y eras tú el que le vendías. Te estás cagando porque ahora va a ir con los AV. Desde hace un año, California prohíbe la libertad condicional de drogadictos. ¿Sabes lo que eso significa? Que están peor que todo el mundo. Matones, violadores. No hay permisos, ni un respiro. Hay muchos tipos que estarán aquí por mucho tiempo. Todos los drogadictos. ¿Te das cuenta del potencial? ¿Me entiendes? Claro. Cualquiera que pueda controlar este apetito, controlará esta cárcel y cualquier otra cárcel. Considéralo. Aquí está tu orden de apelación. Jerry dice que tardará 3 meses para que la corte responda. Vaya, vaya, vaya. Lightning, nuestro amorcito favorito, ha venido hasta aquí. Sabía que volvería. Ten tu expediente. Magic dijo que no olvides la cuenta de Lightning. Ya se pasó. ¿Oíste eso, Lightning? El patuleco quiere cobrar tus deudas de apuesta. Bueno, tal vez lo piense. Si me enseñas tu postiza. Vamos, cojito, ¿por qué no me enseñas tu pierna? El mexicanito blanco se va hasta el suelo para enseñarnos su postiza. ¡Quiero su pinche pierna! ¡Vamos, puerco, quédate quieto! ¡Quítese, pinches cabrones! Voy a desabrocharte eso, así que quédate quieto, ¿oíste? ¡Debes estar loco para quitarla, Lightning! ¡Ay, cuánto miedo! Apuesto que no peleabas tanto cuando te hacía esto Big Al, ¿verdad? ¡Se la está riendo en su tumba! ¡Suéltame! ¡Déjame! ¿Por qué no te estás quieto? ¡Déjame! ¡Con una chingada! Aquí está. ¡Pinche puto! ¿Sabes qué me gustaría? Ver tu zapato en la boca. ¿Por qué no le sacas brillo? ¡Malditos pinches osos polares! ¡Me las van a pagar! Mira a tu alrededor, pendejo. La onda se acabó. Carlos trabaja para nosotros ahora y para que lo sepas, diario nos trae soldados de la onda. Es mejor que se pongan buzos. Es un mundo ariano. Y los de color están para servirnos. De hoy en adelante, tú vas a ser mi mandadero personal. ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Pinche puerco! ¡Ahí te va un pase, patuleco! ¡Ahí te va! ¡Atrápala! Ahora has vuelto a tu verdadera naturaleza. ¡Arrástrate como gusano que eres! ¡La pusieron en mi cara! Tú debes entender. Ya no tienes pierna, Miklo. Ya no puedes ser soldado. Es por eso que te puse en la biblioteca. No es lo que me hayan hecho. No le tienen respeto a la onda. Nunca debimos dejar que se fuera Carlos. ¿Tú crees que yo quería? ¡Carlos nos cagó el palo! ¡Gacho! Yo no digo que no. Pero tiene razón sobre las drogas. Quien controla eso lo controla todo. ¿Has visto a un traficante viejo, Miklo? ¡No existe! Mira, todo lo que tenemos que hacer es esperar. En 5 años los chicanos van a ser la mayoría en las pintas del suroeste. ¡Esto es ahora, no de aquí a 5 años! ¿De qué sirve si somos una bola de pinches esclavos trabajando para los BGA y AVs? ¡Debemos atacar ahora! ¡Debemos tener poder! Lo que hemos estado haciendo es pelear uno con otro. ¿Y para qué? ¡Los mejores de nosotros terminan en charcos de sangre! ¡Por unos pinches cigarros y un poco de coca! ¡Chale! Yo no sé de dónde vienes, vato. ¿Esto qué es? Una chicana del Colegio del Estado publicó mi ensayo de la reforma en prisión. Quieren que escriba un libro del chicano en prisión. Es mejor que saques tus ojos este libro, jefe. Es mejor que veas lo que nos está pasando ahora. ¡Deprisa! ¡No están en sus casas! ¡Vamos, muévanse! ¡Hey!
Bonafide. ¿Cuándo se va a hacer cargo de su cuenta la PGA? Ahora no, carnal. Podría hacerme cargo de un cuarto solamente. Hey, olvidaste tu payment, man. Tal vez. ¿Te está saliendo con alguna de sus pendejadas? ¡Pinche mayate! Hey, Magic, échame una mano. Oye, ¿por qué no te empinas para jabonarte la espalda, Holmes? Los pinches safes tampoco pagan lo que deben. ¿Para qué pagan? Nos hicieron la prueba con Carlos y no hicimos nada. Ahora nos quieren separar a uno por uno. ¡La onda está cayendo! Pues nos guste o no, lo bueno está en la droga, Magic. Si los AV y los BGA la controlan, controlarán todo, incluyéndonos. Simón, que sí, ese Carlillos tenía razón. ¡No, fue un estúpido! Por irse a vender a los AVs. La onda debería usar la feria en la libreta de apuestas y hacer una compra. Sí. Yo sé de una conexión. El concilio no lo aprobará. De todos modos, hay que hacerlo. ¿Te quieres morir, ese? ¡Si debo hacerlo, sí! Perdí mi pinche pierna. Ya no tengo familia, Holmes. Esto es todo lo que me queda. Si no hacemos algo, se acaba la onda. ¿Eso quieres? Magic, yo también quiero a Montana. Pero no voy a estar viendo cómo nos destruyen. ¿Vas a apoyarme, carnal? ¿Me das esquina? ¡Yo te doy esquina! Ahorita nomás somos nosotros dos, así que vamos a tener que esperar a que pase algo. La vanguardia de los arianos va a empujar a Carlos para que se mueva pronto con los PGA. Su primer blanco será Pockets. ¡Te advertí que no te metieras, puto! ¡Cuídate la espalda! ¡Porque te voy a joder! ¡Órale, ese! Tienes razón. No quiero problemas. Cambiaré la cosa. Ahora tus clientes son míos. Se dicen algo, se mueren. Al mismo tiempo que se trone a Pockets, Smokey estará yendo a Cheap Times, la bodega de drogas de los BGAs en el centro de Los Ángeles. ¡Les vine a traer unos regalitos! ¡De San Quintín! El único problema es que Carlos está tan prendido que no ve al lobo dentro del gallinero. Si conozco a Red Rider, tan pronto Carlos haga el trabajo sucio con los AVs, le quitarán la protección y empezará la cacería contra Carlos Zúñiga. ¡No! ¡No! ¡Ya mataron a Carlos! ¡Carlos! ¡Coleros! ¡Carlos! ¡Carlos! Si tengo razón, todo va a ser un desmadre. Es nuestra chance, Magic. Donde hay guerra, hay oportunidad. Lo que tenemos que hacer es despertar a Montana para que la onda agarre poder. Los quiero listos para una guerra, pero no se dejen caer todavía. Entonces, carnal, ¿qué hacemos? Nosotros estamos muriendo sin chance. ¿Que no? Tenemos un chingo de clica para chingarlos, sí, a todos. ¡Quiero atacar los cinco cerca contra BGA y nosotros no! ¿Qué? ¡Ya estuvo con las palabras! ¡Tenemos que movernos! ¡No! ¡Escuchen! Antes que chinguemos todo lo que logramos, tengo que juntarme con la BGA. ¡Chíngalos ahorita! ¿Para qué chingados? ¡La estamos regando, gacho! ¿Que no lo entiendes? ¡Está ciego! ¡Qué chingados! ¡Un momento! ¡Yo dije que los quiero listos! ¡No voy a desperdiciar la vida de un soldado por nada! ¡Primero hablamos! ¡Peleamos si no hay remedio! ¡Tenemos que atacar ahora! ¡Si nos esperamos, nos destruirán! ¡No, Magic!
¡Hay que apoyar al mero mero! ¡Si hay que ver al BGA, debemos hacerlo! ¿De qué estás hablando? Si nos quedamos sin hacer nada, veremos a la onda en flamas. ¡Magic! ¡Tenemos que darnos esquina! ¿Recuerdas? ¡Quiero que se truenen a Smokey! ¡Quiero pelado a ese traidor ahora! ¡Órale! ¡Y tú arreglas una junta con Bonafide! ¡Simón, jefe! Jerónimo, dile a tus soldados que se calmen, que no brinquen hasta que yo diga. Han muerto 3 reos más de la prisión de California por violencia pandillera, sumando las fatalidades a 11 esta semana. ¡Aguilar! Nuestro corresponsal se encuentra en la... ¡Aguilar! ¡Ey, chorizo! ¿Aún quieres a Popeye y Saavedra? ¿Zúñiga? Me tienen marcado. Necesito protección. ¡O me matan! Escucha, Smokey, si quieres protección, tienes que darme más que a Popeye. Quiero saber todo lo de la onda, quiénes son y en dónde están. Nélese, olvídalo. No seas pendejo, Smokey. Si te quedas solo, te mueres. Ok. Ok. Te diré todo. Todos los capitanes, soldados, pero no en un teléfono público. Sí, está bien. ¿Dónde te veo? En la iglesia Santa María, en la cuarta de Chicago. Sé cuál es. Te veo en 15 minutos, chorizo. ¿Te olvidas? Voy para allá. ¡Aguilar! Él es el teniente Iván Bernetti, viene de San Quintín. Detective Paco Aguilar, ¿cómo está? ¿Esa es la víctima? Sí. Paco, nos llamaron de Sacramento. Tenemos que cooperar con correcciones en esto. Eso significa que Bernet se va a hacer cargo del equipo. ¿A qué se refiere? ¿Estoy fuera? Creo que ya me oíste. Estas son pendejadas, capitán. Por favor, he trabajado en este caso por meses. Este vato iba a darme toda la información de la onda. ¿Qué sabes de la onda? Conozco un par de tipos que están en ella. Todo el concilio. Necesito esta fotografía. Bien. Mi jefe en investigación los interrogará después. Oiga un momento, esa es mi evidencia. Este es un caso del este de Los Ángeles. Escucha bien, aprecio tu interés, pero esto es más grande que Lista Ley. Las cosas se han puesto mal por todo el estado. ¿Oíste sobre la granada que lanzaron en el Club Chip Times de Wilmington hace una semana? Sí. Te apuesto a que Zúñiga fue el mariscal de campo. En venganza de la muerte de su hermano en San Quintín. Todo se va uniendo. Muy bien, teniente. Vamos adentro. Está pasando aquí, no en San Quintín. Ahora todo está conectado con las pandillas en prisión. Es muy complicado. Por eso nos estamos haciendo cargo. ¿Y usted entiende caló o ha sido parte de una pandilla? No, pero mi director sí, y es chicano. ¿Y tiene un familiar en el concilio de la onda? Miklo Belka es mi primo. Estamos unidos por sangre y por esto. Escuche, teniente. Yo no quiero faltarle el respeto. Pero yo creo que puedo llegar más lejos en esto que usted. Todo lo que le pido es que no me saque. Gracias. Aquí no hay guerra, Bonafide. Fue una cosa personal entre Carlos y Pockets. Carlos y Pockets andaban de cañón suelto. Fue por negocios. Pero lo que ustedes hicieron la noche anterior en Los Ángeles fue una mierda. Escucha, va a correr más sangre porque ya no dejaremos que nos pisoteen, ¿oíste? Querías una junta. ¿Quieres hablar? ¡Habla! La onda no tuvo nada que ver con Cheap Times. El hermano de Carlos, Smokey, actuó por su cuenta, no por la onda. Y pagó el precio con su vida. En Cheap Times murieron muchas personas inocentes, Holmes. Si quieres guerra, estamos listos. Pero vamos a ganar. Tenemos más soldados y están dispuestos a todo. Hasta morir. Yo también tengo soldados dispuestos a morir. Ya lo has visto. ¿Eso es lo que quieres? Te garantizo que es lo que quieren los arianos.
Tú y yo podemos evitar la guerra. ¿Has comprendido? Aquí. Tus palabras significan algo aquí. ¿Pero qué me dices de Folsom y Chino? Hablo por ellos también. Tal vez para Soto en Folsom, pero tu palabra no alcanza a Chino ahora. ¡Mosca López está loco! Yo ya perdí a 3 hombres ahí. Puedo pedirle al director una transferencia temporal. Puede estar de acuerdo si garantizas paz en mi ausencia. ¡Pinches treguas! ¡No podemos! ¡Cállate! ¡Claro que no podemos! Mira, tienes 5 días. Vamos a estar tranquilos 5 días. 5 días. Miklo coordinará todo en mi ausencia. Pueden confiar en que no hará nada mientras estoy fuera. ¿Entonces tenemos tregua? ¿Por qué no? Vaya, vaya, vaya. Los mojados y los monos de Bonafide juntando las manitas. Entre los dos tendrán la inteligencia de un avestruz. ¡Cállate, los hijos, pinche albino! ¿Por qué no besas mi hermoso camote blanco, pinche mapache? Este perro come mapaches. ¡Cómetelos! ¡Vamos! ¡Ryder! ¿Qué estás haciendo? No me preguntes qué pasa. Pregunta qué hacemos aquí. ¡Es guerra de ellos! ¡Mejor déjalos que se maten! ¡Ahórrale dinero a los que pagan impuestos! ¡Vamos, dispérsense! Es entre los negros y los mojados. Nosotros somos blancos. ¡Blancos con una chingada! Jefe, ¿me va a hacer caso Bonafide? Hachik y los otros son guerreros. Si los pongo al frente, Bonafide nunca confiará en mí. Tú eres un abogado de cárcel, un consejero. Él sabe que cumplirás mis órdenes. Pero si están mintiendo, ¿qué tal si los BGA no quieren paz? Nadie sabe aquí lo que es paz. Nunca la han tenido. Yo hablo sobre el poder, carnal. El único modo de que ganemos el poder es que nos unamos los chicanos y los negros. ¿Me entiendes? Y yo creí que Popeye Saavedra era el líder de la onda. Parece mentira que sea ese tipo. Es mejor que lo creas. Tiene lo que llamamos carisma. ¿Cree que él puede hacer algo para detener la violencia? Montana tiene algo que te hace oírlo. Mucho corazón. Si alguien puede parar esta guerra, es él. Puedo detenerla con armas, pero prefiero que lo haga él. No me gusta que viaje solo. No confío en la administración. No confío en nadie. No te apures. El director está garantizando mi pasaje por una ruta secreta. Oye, también hice un trato con el vato. Que yo pase una noche en Deleno para ver a mi hija. Después de 14 años. ¿Te imaginas eso? Vamos, Segura. ¿Qué esperas? Jefe. Guacha. Dile a esos vatos que busquen una sombra y se enfríen hasta que yo vuelva, ¿eh? Órale. Nos vemos. ¿Qué hora viene mi hija? Ella estará aquí a las 7 en punto. Te levantarán mañana a las 6 para que te bañes. Estaré esperando. Me llamo Wallace. Montana. Oye, amigo, ¿no tienes ningún cigarro de la calle? El tabaco del estado te mata. Yo no fumo. No fumas, ¿eh? Oye, ya no aguanto para que estos hijos de puta me dejen salir de aquí para buscar un campo fresco, donde pueda piscar y le pueda mandar un poco de dinero a mi vieja. Yo fui pescador cuando era niño. Yo he estado siguiendo la pizca toda la vida. Y si no estoy haciendo eso, me echo un traguito. Y si no estoy haciendo eso, me tienen tras las rejas tratando de alejarme del vicio. ¿Alguna vez piscaste uva, Wallace? No, jamás pisqué uvas, pero sí corté muchas. Así es.
Gracias. Oye, amigo, ¿te importa si me quedo con dos? Quédate con ellos. Los uso como dinero. Gracias. ¡Fuera luces! ¿Sabes? Cuando era niño, me encantaba piscar. Recuerdo que no había nada como la verdura fresca y fruta del viñedo, Wallace. ¡Ey! Bueno, ya va el guardia por él. Tienes una hora con tu padre. Andando. Quisiera un par de segundos para arreglarme. No me importa quién seas en San Quintín. Aquí en el condado Kern no eres Mire, nadie. Oficial, no he visto a mi hija en 14 años. ¿Podría darme un par de segundos para peinarme? Por favor. Pondré a tu hija en el cuarto de visitas. Tienen una hora. El reloj está caminando. ¿Oíste? Enseguida regreso. Buenos días, Montana. Buenos días, Wallace. Veo que te están molestando tan temprano. Sí, pero será buen día. No voy a dejar que nada me lo arruine. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué friega con el asadón cortito! Sí, yo lo usé también. Oh. Ay, amigo. ¿Por qué no usas este? Sí, yo lo sostendré por ti. Gracias. Sí, chingo de tiempo que no me he sentido tan bien. Mi hija va a venir hoy. Amigo, este va a ser un gran día para ti. Tu hija se va a sentir muy orgullosa. A esto es a lo que llamo cambio de plan. ¡Por Chip Times! ¡Por Chip Times! ¡Hijo de puta, pinche perro! ¿Crees que puedes acabar con mis hermanos? ¡No! Ahora ya puedes alcanzar al que te creó, porque lo que cae al suelo le pertenece. No olvides tus cigarros. ¿Cómo sabías que estaba en Deleno? ¿Cómo sabías que el jefe de la onda estaba ahí? Oye, me importa una madre. ¿Quién eres ese maldito cometacos, hijo de su pinche madre? Ah, un maldito cometacos, hijo de su pinche madre. ¿Sabes a quién mataste, culero? A tu mamá. Vamos a estar aquí todo el día hasta que decidas hablar. No va a hablar. No hay problema. Aquí no. Lleva aquí 30 años. Es tan duro como el acero. Cuando vuelva, te voy a chingar. Te esperaré. Entra. Sí, ese es. Él fue el que le ordenó. Di lo que me dijiste. Yo nunca ordené que lo mataran. Es como aventar gasolina al fuego ahora. No creas que soy pendejo. No me la trago. Es BGA. Tú diste la orden. Es uno de los tuyos. Yo jamás he creído que usted es un pendejo. Yo solo le digo que si hubiera querido matarlo, hubiera usado a otro, a un AB del que no sospecharían. Yo tampoco soy un pendejo, señor. Es suficiente, ven. ¿Es ese tu hombre? Sí, es él. ¿Por qué no me deja hablar con él? ¡Claro que no! Él nunca te va a decir nada.
¿Quieren llegar a la verdad? ¿Quieren discutirlo? Sé que hablará conmigo. Allá ustedes. Pipi Sasondugu. Soa tu hermano. ¿Cómo la ves? ¿También te trajeron aquí? Sí. Oye. ¿Por qué mataste a Montana? Entiendo. Las paredes tienen ojos y oídos. No temas, hermano. Me voy a mantener. ¿Quién te lo ordenó? Tú fuiste. Acércate. ¡Tú fuiste! ¡Tú fuiste! ¡Recibí tu contraseña! ¡Yo no te envié nada! ¿Quién te lo ordenó? ¡Tú fuiste! ¡Recibí tu peine! ¡Yo conozco tu diseño! ¿Cómo que mi peine? ¡Sí! ¡Tenía tu peine! ¡Lo abrí, leí el mensaje, lo quemé! ¡Yo sé que era tu peine! Ok. Escúchame, tenemos 5 minutos. El director me dejó entrar para hablar sobre la muerte de Montana. ¿Quién putos eres tú para venir aquí? Montana no tiene nada que ver contigo. Tienes que escucharme, Miklo. Bonafide dice que falsificaron su peine y le pusieron un mensaje para matar a Montana. Los BGA no lo hicieron. Eso es madera ese. Sabemos que el pinche BGA lo mató. ¿Sí? Pues la administración no lo cree. ¿Qué pasa si es cierto? ¿Quieres ser responsable de iniciar una pinche guerra contra personas equivocadas? ¿Eh? Escúchame, yo sé que tú me odias. Yo le di a tu pierna y voy a tener que vivir con esto por el resto de mi vida. Pero sigue siendo mi sangre. Y no me quedaré aquí viendo cómo te destruyes. Si tú inicias esta guerra, tú y tus vatos van a cometer un suicidio. Ahora mira hacia allá. ¿Ves al director? Él tiene todo el poder de artillería en su mano y no tiene miedo a usarlo, créeme. ¿Tú quieres eso? Ah, tú eres el hombre ahora, ¿no? Montana te puso a cargo, ¿verdad? Pues sé un buen líder. Protege a tus hombres. Ve con Bonafide. ¿Qué tienes que perder? Lo veré en el patio. Cada uno con un teniente y sin guardias alrededor. Ya es suficiente. Que se vayan solos. Mira, te juro que no fuimos nosotros. Montana era un buen tipo. Todo fue arreglado. Ese viejo no era cualquier cabrón. Era un grueso del BGA. ¿Es cierto? Es por eso que esto no tiene sentido. Sacar de medio a Montana con mis hombres, eso sería suicidio. Ahora tú haz lo que quieras. Pero quiero que pienses esto. ¿Quiénes crees que ganarían si los negros y los chicanos pelean? Los chingados, A.B. Lo que quieren es que nos matemos unos a otros. Después ellos llegan y se apoderan de todo y volvemos a ser esclavos. Los AVs. Eran los únicos que podían llegar a Montana por medio de los guardias blancos, ¿cierto? Lightning trabaja en la carpintería conmigo. Agarró mi peine, lo falsificó y lo hizo llegar a Wallace. Es posible. Y ahora los pinches blancos se sientan en primera fila y esperan a que nos rompamos el hocico. Entonces, ¿qué propones? Que acabemos juntos con esos malditos. Les haremos lo que trataron de hacernos. ¿Ves a esos pinches buitres? Nos están viendo con un puto lente de aumento. Así que por 6 meses nos portaremos como buenos vecinos. ¿Hacemos el trato? ¿Unimos fuerzas? Sí. Y celebraremos una gran fiesta mexicana juntos. ¿De qué fiesta hablas? Noviembre 2. ¿Y qué celebran? A los muertos. Muy bien. Órale. En 6 meses. Como digas. Se contentaron. Están en tregua. No nos felicitemos tan pronto. Esperemos a ver.
No confío en el pinche güerito. No, es que no le quedaba otro camino. Él no tenía más que estar con nosotros. Si los ayudamos a acabar con los Avis, los mayates serán más fuertes, ese. Está bien, carnal. Cuando no esperas nada y obtienes todo, eso es destino. Si los PGA quieren que les ayudemos a acabar con los AVs, no hay pedo. Le daremos carne blanca a los perros. Luego robaremos la casa. Ten a todos los soldados listos. Órale. Gracias, carnal. Tenías razón. Hiciste lo correcto, Miklo. Dile a tu mamá que la amo, ¿sí? Sí, y cuídate mucho, ¿eh? Sí. Yo fui mal hombre y no niego mi desgracia. Que se venga mi castigo para siempre. Le pido a Dios, por favor y de rodillas, que no sufra mi madre por lo que hice. Estaría de rodillas para siempre si parara de llorar mi madrecita. Juanito bonito. Holmes, si te molesta a alguien, nomás dales en la madre. Perdóname, papá. Extrañaba a mi familia. Se puso las esposas. Dos días después regreso y ya tiene ganchos en la puerta. Estaba dispuesta, lo juro por Dios, estaba fascinada. Se volvió como de verano. ¡Vamos! ¡Ey, ey, ey! ¡No más, no más! ¡Ya acabé! ¿Entiendes? ¡Ya está! 10 centavos por una pinche hora. El cuerpo director no va a recibir ni un centavo de mis horas extras. ¡Ey! 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 ¡Qué chingados te pasa, maldito hijo de puta! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ya me entró en los ojos, pendejo! ¡Ah! 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 ¡Ah!
todos debemos quedarnos callados, ¿comprendes? Así no tendremos problemas cuando la mierda se riegue. ¿Tu plan funcionará, Bonafide? Claro que sí, Magic. Sigamos trabajando juntos. Así controlaremos a toda la tierra. ¡Claro! Siete muertos. ¿Qué se creen estos imbéciles? Mira esto. Es inverosímil. Usaron mucha estrategia, ¿se da cuenta? Primero mataron a la mayoría de los líderes ABs y luego terminaron con los BGA. No me gusta que me engañen. Que el concilio de la onda se desbarate. Use el trato interestatal. Los quiero fuera de aquí. Que se vayan al terminar la semana. Los contribuyentes acaban de ahorrar otros $3 millones. Todo es un pinche chiste para ti, man. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es mi problema? ¡Tú tienes un problema! No. Es que tú no entiendes, man. Ese cabrón se la pasa creyéndose Dios y tiene un ejército que lo respalda. Oh, sí, yo no entiendo, ¿no? Yo jamás entiendo, ¿cierto? Pues mientras esté en la prisión, no te afecta a ti o a mí, ¿o sí? ¿O sí? No, no nos afecta. No nos va a afectar a nosotros, ¿verdad? Usaste. Yo traté de salvarte, pero me usaste para arreglar lo del BGA. Nos habrían atacado si no los hubiéramos dado primero. Hice lo que hice por mis hermanos para sobrevivir. ¿Tus hermanos? ¿Y qué soy yo, Miklo? Man, te criaste conmigo, dormiste en mi cuarto y usaste mi ropa. ¿Cómo te atreviste a usar a los de tu propia sangre para ayudarte a asesinar a esas personas? No me gustaría lastimarte, Paco. Aquí se usa lo que tengas. Sin tu ayuda, muchos carnales hubieran muerto. Gracias, primo. No me lo agradezcas. Odio lo que hiciste y odio todo lo que representas. Sabes, Paquito, por largo tiempo también te odié. Te culpaba por todo. Pero me di cuenta de algo que cambió toda mi vida. Todo lo que hiciste, el que le hayas disparado a mi pierna, me forzó a encontrar mi propio destino. Me hizo descubrir mi ser, encontrar mi familia, mi hogar, aquí. Dentro de estas paredes encontré la fuerza de la raza. No tienes ni pinche idea de lo que la raza significa. Es sobre las personas de allá, trabajando, sobreviviendo con orgullo y dignidad. Esa es la raza, no asesinando y mintiendo. Lo que tienes es el odio de tu padre blanco. ¿Aún te estorba mi piel fluorescente, vato? Él no era mi verdadero padre. Montana lo fue. Él sí me enseñó a respetar. Tienes que estar listo para morir por eso. Como tú. Cuando no me dejaste cuando se estrelló el carro en el pino. Eso era respeto por un hermano. Y siempre te querré por eso, carnal. Miklo, lo de las pandillas ya pasó. Se trata de algo más. Ya es basta sobre... de pelear, carnal. ¡Somos familia! Debemos ayudarnos, no cortarnos el cuello uno al otro. Seamos hermanos, ¿sí? Solo porque eres jura y yo un convicto, no significa que no cooperemos. Yo te daré información desde adentro que te puede ayudar mucho afuera. Tú tienes mucho poder allá afuera, Paco. Tu guía y tus consejos tendrían un valor insuperable. ¿Qué es lo que me pides? ¿Que sea miembro de tu clica? ¿Estás pendejo, Miklo?
Ambos nos tornamos al Spider por Cruz. Los dos juntos, Paco. Somos invencibles. Tu onda no es mi onda. Y jamás lo va a ser. ¡Paco! Siempre voy a ser tu hermano, vato loco. Jamás. Órale, chivito. Trucha, nos están guachando. Ya sé. Deja que guachen. Ya comenzó todo y ni siquiera lo saben. Tal vez ya no nos volvamos a reunir aquí, carnales. Quieren romper la onda. Pero ¿saben qué? Nos van a ayudar a crecer. Lo harán interestatalmente para cambiar los que son de afuera del estado por reos de califas. Así que, chivo, te van a enviar a Arizona. ¿Cómo dices? No podemos hacer nada al respecto. Tienes que irte. Pero al menos vas a ver a tu mamá. Si necesita algo, dímelo. Yo me encargo. Órale, ese Simón que sí. Jerónimo, te irás a Texas. Aliviana a tu hijo, que no. Simón. Quieren darle la madre a la onda. Pero hay que voltearla. ¿Y saben cómo será? Cada uno va a hacer su propio equipo. La onda tiene $15,000 para cada uno, para que todos lleguen con fuerza. Y esparciremos la onda como una pinche epidemia. Ah, Simón, que sí, batón. El mero mero tenía un sueño. Somos nosotros. Nos vamos a multiplicar como no han soñado. En cada pinta, cada barrio, cada estado del suroeste. La onda tiene un destino. Y nada lo cambiará. Somos familia. Eso. Vamos a controlar el mundo. Órale. ¡Viva la onda! ¡Tócale, carnal! ¡Ponle! ¡Viva! Gracias. ¿Y a mí qué, carnal? ¿Dónde voy a ir? Te quedas conmigo, carnal. Tú eres los ojos detrás de mi espalda. La pierna que no tengo. La otra mitad de mi corazón. Me ordenaste que destruyera este molde. Pero lo guardé. Para protegerme de ti. Ahora quiero que tú lo destruyas. Lo amaba. También yo, man. Pero hicimos lo que hicimos por la onda. Tenías razón. Entrego mi vida. Jefe. A toda madre. O un desmadre. Simón.
¿Qué estamos haciendo aquí? No llores, vato. Nomás ven. Bríncale. ¿Me sacaste de la cama para venir aquí abajo? Creo que perdiste más que tu greñero, vato. ¡Ja! No creas todas las chingaderas que oyes sobre Sansón ese. Solo me estoy desguarneciendo hasta el hueso, Holmes. ¿Y qué pasaría si no hubiera venido? Chale, yo sabía que vendrías. Sí, guachá, ¿eh? Ven a verte en el espejo ese. Oh, man. No está todo marcado. Eso significa respeto. Hace 10 años, man, he estado viajando por la dimensión desconocida. Creí que al venir acá vería el camino para atrás, que no. Vaya que éramos inocentes, ¿eh? Todo se ha ido, Crucito. Ya no será así de nuevo. Que no me digas que ya no queda carnalismo dentro de ti, ese. ¿Tú crees que la hermandad muere como un pinche trago de tequila? Que te lo tomas, te quema, te hace sentir bien y ya. Y luego te queda la cruda el resto de tu vida. Hey, man, me mostraste tu mural. Eres un buen artista, el mejor que conozco. Vámonos ya. Hey, no porque usas lentes oscuros significa que estás ciego, chinga, ese. ¿Quieres saber lo que vi en el mural? Una fantasía, man. Un sueño. Tres vatos buscando algo que no existía. Loco, nos apoyábamos, ¿no es cierto? Había una confianza. ¡Órale, vale la pena creerlo! ¡Éramos familia, Home! Eso ya pasó, Crucito. Miklo y yo no existimos, man. Él no es mi familia. Odio a ese pinche puto. Debería rasparlo de la pared como si fuera tierra. Chale, vato, no importa cuánto odio haya entre tú y él, todavía están conectados. Los dos tienen la misma sangre latiendo en su corazón, ese. Es una placa que jamás romperás, ni siquiera Miklo. Sigue queriendo ser como tú. ¡Estás pendejo! ¡Simón ese! ¡Órale! El gallo negro, el chicano más chingón del barrio. Ese no soy yo, ese ya murió. No has cambiado nada, ese. Ah, ¿entonces qué? ¿Qué insinúas? ¿Que es mi culpa que todo se haya vuelto así? Ah, sí. Órale. ¿Crees que tienes mucho poder? ¿Controlas el destino de todo el mundo, chale? No tienes razón, man. No es verdad. Yo metí en esta Miklo, por mí mató a Spider, por mí se inició en esta mierda. Cálmate, C. Tu espalda no se habría desmadrado. Miklo no estaría en prisión y tendría su pierna. Ey, yo te perdono, ese. Yo no quiero que me perdones, man. Tú, ese es tu pinche problema, ese. Tú no te puedes perdonar. Necesitas esa culpa. Es lo que te mantiene adelante, ¿eh? Yo lo sé, bro. Yo me la eché por las venas durante 10 años. Y ese güero de arriba odia su pinche piel blanca, ese. Chingao, él está peor que nosotros. Debes cortar eso, carnal. Esa madre te envenena. Somos esos. Tres vatos locos que están repletos de carnalismo. Tratando de sobrevivir en una zona de guerra. Pero lo que ahora sé, bro, es que necesito a mi familia para hacerla. Todos lo haremos. Hasta tú, pinche jura. Policía de mierda. ¡Ey, ey! ¡No te hagas para atrás, vato! La vida es un riesgo. Tú mismo lo dijiste, Holmes. Pues órale, aviéntate al ring y lánzate, carnal. Eres un cabrón. Arregla tus asuntos, vato. ¡Cáile, puto! Porque somos de East Los Ángeles. Nacimos para ser perseguidos. ¿Ah? Vamos y vamos a todos lados usando una pinche pata de conejo enfrente de los pinches sabuesos. ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Qué vida, eh? ¡Qué loca vida, vos! Pero ¿sabes qué, ese? ¡Ey!
Tenemos algo mejor que una pata de conejo, Holmes. Tenemos familia. Raza, güey. ¿Me entiendes, ese? ¿Te crees mucho, gallo negro? Puedes ser de aquellas, pero no bailas como el suavecito crucito. Sí. Órale, yo el dulce. Vecina. Qué chingada. Me acuerdo de ti, vato. Oh, ¡ay, ay, 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 ay! Gallo negro, vato. Me gusta el amor, no la pelea. ¿Sí? Simón, el merengue en la trampa tierna en el 72. Le rompí el corazón a las rucas y a ti te rompo las nalgas. Sí, yo rompo corazones y caras, vato. Órale, ese. Todavía no puedes bailar. Todavía no puedes bailar. ¡Qué loco! Aprender, te enseño.